Hola a todos, hola, hola, feliz día sábado, feliz día sábado y feliz encuentro, el último encuentro juntas por ahora de reprograma 6, porque siempre vamos a seguir haciendo más encuentros. ¿Cómo les va a todos? Estoy muy emocionada la última clase, wow, qué bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo. Oh. Bueno, pero ya vamos a seguir conectándonos como ayer en la clase de constelaciones. Vamos a tener la semana del marzo 8 para que agenden ya mismo la semana de marzo 8, que es el Día de la Mujer. Saben que yo trabajo con la energía de la mujer, trabajo con fertilidad, trabajo con la parte hormonal, trabajo con la, en el empoderamiento de la mujer. En todas sus fases, entonces voy a hacer esa semana encuentros de constelación, encuentros con personas así importantes que cuenten su historia, mujeres empoderadas. Así que esa semana vamos a tener mucho mov movimiento y nos vamos a volver a encontrar. Eh, y siempre, ya vamos a, voy a empezar a hacer este, que tengo pendiente ese grupo que dije, esa membresía, para que todos nos reunamos en forma privada, porque creo que es necesario para todas las personas que quizás no tienen acceso a hacer una consulta privada. Um, para poder tener un espacio donde sea de nosotros, de los que estemos ahí y, y sea contenido y poder guiarlas en toda esta transformación y proceso continuo. Creo que eso es muy lindo. Um, todas ustedes recuerden apagar los micrófonos. Creo que hoy a Paula no la veo, no sé si está, pero creo que hoy no, Paula no nos acompaña, por lo general la última clase no, no viene. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, espero que estén todas muy bien. Hoy la idea y la dinámica va a ser la siguiente. No voy a tener presentación para hacerles, porque hoy es un día donde nos vamos a dedicar a, número uno, vamos a dedicarnos a repasar de alguna forma todo aquello que hemos visto. Por supuesto, esta clase va a estar pública, entonces la voy a colocar en YouTube, va a estar para siempre, siempre que YouTube me deje, va a estar ahí disponible. Las personas que no firmaron el formulario, entonces no prendan su cámara, uh, y en todo caso si quieren mandar un mensaje me lo mandan luego, o tienen tiempo de fir firmarme el formulario que es solamente poner su nombre, porque eso me habilita a poder compartirlo con ustedes en público, si no, no lo puedo colocar en YouTube. Entonces hay unas 10 personas nada más del grupo que no lo terminaron de firmar, así que ustedes saben quiénes son. No pongan su cámara, en todo caso, porque voy a poner esto público. Lo voy a colocar en YouTube para que les quede a ustedes para siempre. Así que esta clase va a estar siempre disponible. Lo que vamos a hacer es repasar cuáles son sus preguntas de estas cuatro pilares que hicimos y recorrimos, cuáles son sus preguntas en cuanto a su práctica. Poder contarme cómo les ha ido hasta ahora. Repasar un poco, no vamos a contar tanto de todo el curso, porque esto, como va a ser público, la idea es simplemente responder a todas sus preguntas para que les quede en su práctica que a partir de ahora van a empezar un nuevo mes donde van a necesitar conectar con sus creencias para poder crear sus frases y empezar a hacer un tapping este mes y, a, y lanzarse a crear todo su protocolo con todo lo que hemos hecho el mes. Hemos recorrido de todo. Hemos reco a ver, alguien me está diciendo que Ay, yo, la, yo la hago. Ahí está, mute. A ver si puedo. Mute, ahí está, ya le hice mute. Gracias por avisarme, Patricia. Entonces, todo el recorrido que hemos hecho, hemos hecho un crecimiento enorme. He visto y he sido testigo de muchas transformaciones enormes en la vida de muchas personas a nivel salud, personas que han dejado sus medicamentos, personas que pueden dormir y antes no podían dormir, personas que tenían ansiedad, ataque de pánico que ya no lo tienen, personas que han liberado y han atravesado su dolor y su duelo, personas que han estado enfermas y enfocadas identificadas con su enfermedad que ahora están viviendo su vida con otra mirada de quiénes son. Y por supuesto, todos hemos estado en conexión en el Telegram, en este grupo muy activo que les agradezco enormemente, porque ahora ustedes pueden ver las palabras que les dije el primer día, cómo ustedes iban a crear transformación compartiendo en ese Telegram. A las personas que no han conectado en el Telegram y no están activas en el Telegram y vean esta, este video, Ahí hay un regalito que les hice a los que están activos en el Telegram. Entonces, eh, si quieren ir a ver el regalito, vayan al Telegram, que les compartí unas hojas uh, para poder conectar con el cuerpo. Y es una guía, como un mapa, para empezar a conocerse y ver qué parte del cuerpo no está conectando bien, qué parte está llamando su atención. Y a través de la, la última clase de los pilares de la energía, de los chakras. Y también de los cinco elementos que repasamos un poquito plantando la semilla de que tengo que aprender de ese elemento, que tengo que aprender y cómo me reconozco para expandir un poco de esta mirada concentrada y limitada de yo soy esto, a yo soy más que todo lo que yo creía que era. Entonces, primero, a ver con lo distraída que soy, ni idea si firme o no. Uh, así que no me molestas ya. Yo te diría en todo caso: eh, aprende tu cámara si quieres, y te digo cómo. Eh, Mandamos un WhatsApp y te digo en dónde tenés que nada más que hacer clic y poner tu nombre y poner send, eh, enviar. Es muy fácil porque lo que ahí te pido es que me des permiso de compartir por si comentás, muestras tu cara. Eso es lo único necesario. Bueno, a todas ustedes. Entonces vamos a comenzar esta quinta clase de integración. Recuerden que el método Rainer, lo que hacemos es ir atravesando seis pasos. Los cinco primeros pasos es la introspección, el tapping, conocerme, respirar, muchas de las prácticas que hemos hecho. Y la última es revalúo, re revalúo. Y esta clase es revaluar. Re revalúo qué? ¿Cómo estaba hoy, ahora, primero? Ah, tomen un vaso de agua, tomen un vaso de lápiz y por favor empiecen a ubicar su espacio. Las personas que van llegando, por favor que mute. Ay María, no sé por qué se te hace un mute todo el tiempo. Eh, ahí te, te puse mute, pero si ves que se te enciende el micrófono, si le pones el, el, um, el botoncito para silenciar, porque todos si no escuchamos. Salvo que quieras contar algo, por supuesto. Ahí levantamos el micrófono o levantamos la mano. Entonces, ahí todos se van sumando. Bueno, a ver, ya que tienen todo, por favor, eh, cuéntenme ahora, primero, cuál fue la consigna número uno que ustedes tuvieron en la clase 1 que dijeron, esto es lo que quiero transformar. ¿Cuál fue la creencia? que ustedes tenían antes de comenzar este curso, que estaba limitándolos en su expansión, estaba limitándolas en poder liberarse del dolor, liberarse de la identificación con una enfermedad, liberarse de eh, algún conflicto, cualquiera sea el conflicto. Entonces, vayan a la hoja número uno de ese diario, chequen cuál era esa creencia del 1 al 10, cómo estaba, porque hoy y ahora lo que vamos a hacer es... Volver a repasar y decir, bueno, ¿cómo está esa creencia del 1 al 10? ¿Ya identificaron todos? Si me quieren escribir en el chat, ¿ya pudieron identificar cuál era esa creencia? Les estoy leyendo ahí, si me van comentando. Ya identificaron cuál era esa creencia limitante, ese dolor que tenían, esa identificación con la enfermedad, ese conflicto con el que vinieron a este curso. Ustedes se anotaron diciendo: Ok, esto ya no da para más. Yo ya no quiero ser así. Esto tengo que dar vuelta a la página. Esto tiene que cambiar en mi vida. Es momento de modificar esto. Gran angustia o en el pecho que no me dejaba dormir. Ok. Okay, vayan conectando con eso, con lo que vinieron a este curso, porque hoy vamos a volver a traerlo desde otra mirada. Miedo a las enfermedades, dolor por ruptura sentimental, la no aceptación de mí, un rechazo propio, soltar mi ansiedad. Nerviosismo, ira, ansiedad. Yo le tenía clara desde el principio y me ha ayudado muchísimo mi cervical y aceptarme tal cual soy. Buscaba mi autoconocimiento. Perfecto. Entonces, ustedes quererme a mí misma, ustedes vieron del 1 al 10, ¿recuerdan que hicimos dos columnas? del 1 al 10, cómo estaba esa creencia limitante, ese dolor, ese conflicto, del 1 al 10. Por ejemplo, 10 de ansiedad, 9 de insomnio, 8 de asociarme con ese conflicto, 7 eh, de no poder salirme del pensamiento. Y la otra columna era, ¿cómo está mi energía y mi vitalidad? 0, 1, 2. Para poder registrar que todo esto que yo estoy invirtiendo mi energía en alimentar ese dolor, ese conflicto, todo aquello que me dolía y me molestaba me drena toda mi vitalidad, que es lo que me estaba ayudando a modificarlo. Diez, ok, diez. Entonces, vamos a hacer una pausa, vamos a darle la palabra aquí a Lucy y luego vamos a ir, hola, hola, ahora te doy la palabra y luego vamos a ir diez de insomnio, de dolor, diez de ansiedad. Luego que Lucy hable, vamos a volver a a esa situación para poder modificarla. ¿Se ¿Sí me fuiste, Lucy? No sé si querías hablar o te me fuiste. Sí, sí, sí. No, 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 no me ¿Ah, fui, No me fui. Hola. Sí, es que nunca me acuerdo de, de activar el, el micro. Bueno, es, estoy cansada, pero por otros motivos, que son los motivos de la preparación del cumpleaños. Yo ya estaba a modo zen, modo descanso. Pero bueno, ahora mientras tú comentabas esto, he ido a buscar la libreta. Que, mira, es muy bonita. No sé si se ve. No, no se ve nada. No, se ve el techo de mi casa. No, es, es igual. Que se ve... Eh, a, a ver. Ahí, bueno, ahí, sí. ¡Guau! Wow, muy bien, pues muy bien la tarea, sofásicas. Lucy. Y, y luego, sí, la libreta... Espera un momento. La libreta es muy bonita. A ver si se ve. Un momento. Mira. Ah, ¿ves? Ah. <laughs> Y debajo pone dolores promesas. Es decir, que la compré con la intención ya de prometerme a mí misma que todo esto que yo antes pensaba, pues que se, que fue, que se fuera yendo, que se fuera soltando. Estas fotos que se ven ahí arriba, pues tengo post-its que ponen: yo valgo mucho, me acepto y me respeto, y yo soy feliz y me permito ser feliz. Y he ido haciendo cositas así. Bueno. Pues el, el día uno que comenzamos, bueno, aquí tenía de todo, tenía un mar de, de inquietudes, pensamientos repetitivos, luego el papeleo de la incapacidad, los informes, el estado en que estaba actual, eh, bueno, eh, problemas familiares, médicos, ansiedad, el miedo al COVID eh, y luego lo que puse de positivo era que yo quería la manifestación de un cambio hacia mejor porque la incertidumbre pues me, me provocaba ansiedad y bueno ya está y luego cosas que a las que tenía que enfrentarme que era como mmm, la de ir a, a mi casa de Reus que no he podido volver desde antes de la pandemia y bueno fue allí a través de la enfermedad que me tuve que mudar y era una cosa que no había podido, no había podido enfrentarme bueno, se ha solucionado todo súper bien, como si hubiera estado todo súper sincronizado. Eh, también tenía problemas con la so socialización y me sentía así muy sola. Bueno, de repente han aparecido amigos por debajo de las piedras. <laughs> Que bueno, en, en otra, nada en de coincidencia, vemos, es ¿eh? todo un cambio de energía, así que honra sí, tu cambio sí. de energía, que ahí tú pusiste a mover toda tu energía en este cambio. Y porque además ha sido, bueno, no, no casualidad, ha sido causal de otras formaciones, unas chicas que me han escrito, bueno, que sabían que era de Huesca, y me, me han llegado estos mensajes, y, está, y dice, si sí, yo también vivo en Huesca, y la otra chica vive pues a 20 kilómetros de mi casa, y hemos ya programado una reunión las tres. ¡Muy bien! Sí, ¿No? sí. Luego tenía, pues, en las gráficas del primer día, una, un 10 un de ansiedad. Eh, espera, y aquí puse... Es que a veces no entiendo mi letra por el problema que tengo de la operación. Y no, no sé qué. Y no... Lo importante ah, es sí. que estás Sí, sí, ver, mira... mira. Eh, tenía un 10 de ansiedad y entonces yo aquí debajo, esto, la libretita que os he enseñado, pues puse, inhalo y suelto la energía que ya no me sirve. Y, y esto me lo he venido repitiendo durante el curso, durante todo el curso, y okay. me, me he hecho las gráficas estas. Del 10 solo con la primera clase que estaba en un mareo mental impresionante, pues me bajó un 5. Y luego yo además me puse una flecha verde que para mí eso era la, la, la energía ya positiva, la que soltaba se quedaba atrás y en la positiva ya puso, ya puse un 7 el primer día. Y luego pues puse el cuadrito este de me acepto y me amo tal cual soy y mis frases, pues mi ansiedad baja, soy merecedora de la confianza. Eh, la valentía y el amor, que eh, estaba esto un poco deteriorado. Confío y suelto. Yo creo mi vida a través de mis pensamientos. Gracias, gracias, gracias. Y luego también puse la vibración energética, ha subido y ha bajado la ansiedad. El primer día sentí mucha paz. Y sí. hoy cómo estás de si tú tuvieras que mirar tu vida de cuando comenzaste que todo estaba desordenado de patas arriba está, de patas, de patas arriba, arriba como arriba. tú dices hoy cómo está Lucía pues, pues Lucía está bien Lucía está más contenta está más alegre me he podido mover que bueno a veces es lo que comentabas tú que ponemos también etiquetas a nuestras enfermedades y eso hace que estemos más enfermos uh -huh. y bueno, eh, he buscado anclajes, he practicado todas tus clases. Esta semana estoy así con estos pelos de loca porque ha sido una maratón de repaso de todo y estoy más contenta. Mi relación con mi madre, pues, ha sanado también bastante. ¿eh? Luego, pues, es que me sentía muy abatida y, ap y apenada por la última revisión de neurocirugía. En a que lloraba. Eh, nada, fui la última consulta y bueno, fui con valentía, con amor, eh, la consulta fue perfecta. Y luego, pues una cosa que practico a diario, bueno, a diario no, cuando yo que me siento que estoy así un poquito baja, que es normal que soy bajo porque además me están ajustando a medicaciones, eh, me grabo unos vídeos, me, me grabo unos vídeos pero que yo estoy bailando. Me pongo a la música y un día pues bailo en un jardín, otro me invento yo que es el día de San Valentín, hice otro vídeo eh, con una canción y, y esto, bueno, me sube muchísimo la energía, el movimiento. Me he conectado con el movimiento que estaba totalmente eh, paralizada e inmóvil, pero totalmente estaba. Es que estaba paralizada, ahora noto como que todo sube y baja y pues me encuentro mejor con más, más feliz más contenta con más ilusión porque estaba desilusionada por completo y bueno hermoso eh, me hermosa. he puesto así muchas frases también hoy voy a pensar con mi corazón razono desde el amor mi escenario es perfecto aquí y ahora valoro lo que tengo y el cambio está en mí bueno cada día he ido haciendo todo esto. A ver. Sí, Lucía, ahí también. Feliz cumpleaños, que pensamos que este día quizás no podías estar disponible, así que sí. feliz cumpleaños. Vamos a cantarte feliz cumpleaños luego todas, <laughs> eh, antes de terminar. Pero estamos felices porque hemos visto todo tu progreso en el Telegram, como muchas personas también atravesando momentos muy difíciles, sí. donde ha cambiado tu energía. Estás con ilusión. Con, con energía, ilusión, con sí, ganas. festejando sí. tu cumpleaños, ¿qué? Por una semana, porque ya tenés como no sé cuántas fiestas, cuando antes <laughs> te estabas encerrada y no socializando. Sí. Ya estás organizando, saliendo con ganas, con sueños. Tengo, tengo tres celebraciones, vamos. Es que estamos to bueno. to todos súper emocionados. Muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco, entonces, quizás podemos hablar un poquito más al final, así le dejo lugar a los demás y para empezar a contestar las preguntas, pero me. Me encanta y te agradezco mucho compartir toda esta transformación, porque eso es lo que más importa, poder mostrar que sí se puede. Porque uno lo primero sí, que sí, hace sí. es ya de desesperación, dice, nada me sirve. No, sí, sirve, pero claro, uno ve la pared, lo único que ve uno es una pared. Y por eso a veces necesitas una mano para alzarte, yo digo, de ese esposo. Cuando tú sales y sacas la cabeza porque alguien te ayuda de alguna forma, tú ya ya puedes ver que hay una vida detrás de todo eso. Y ya tomas la vida y ahí todo cambia. Así que gracias por compartir de corazón. Gracias a ti por todo este curso porque, vamos, ha sido genial. Genial, genial, genial. <laughs> gracias. Así que, bueno, luego nos cuentas un beso más. grande. Un besito. Adiós. Adiós. Ángela. Sí, buenos días. Eh... Eh, nunca he hablado, pero bueno, eh, y no he estado muy activa en el, uh, en el telegram. Sí he leído, pero no he escrito mucho. Eh, he estado bien ocupada, pero bueno. Eh, eh, quería darte las gracias, eh, María Laura. Eh, maravillosas tus clases, tus, uh, las cosas de, que publicas en YouTube, en Instagram, todo. Bueno, muchas gracias, y bueno, que sí, eh, tenía miles de cosas eh, por trabajar, lo mismo que, que muchos, la, la autoestima, la expresión, eh, eh, creer en mí, eh, no insomnio, ansiedad, y todo, todo lo malo ha ido bajando. Y lo bueno ha ido subiendo para hablar en general. Y eh, también eh, una cosa que, que yo he hecho, eh, que tal vez a, a, a alguien también le pueda servir, es muy bueno lo que decía Lucía, que ella eh, se grabó a sí misma bailando y eso, eso lo voy a, lo voy a hacer también. Y felicidades, Lucía. Y también eh, otra cosa que yo hago es, eh, yo escribo también eh, cosas así como parecidas a las cosas que ella hace y también una cosa que yo hago es las grabo y entonces eh, muchas veces cuando a veces estoy un poco baja de energía o algo así, las oigo, las oigo de nuevo y las tengo todas en un lugar en, en mi celular y entonces las oigo. Y eso eh, me ayuda mucho también, tal vez una idea que a alguien le pueda servir también. Y bueno, eh, eso, muchas gracias y que vamos a seguir en, en clases así. Y bueno, también quería decir que hoy también es mi cumpleaños. ¡Ay, feliz cumpleaños! Muy bien, dos cumpleaños. Genial. Después cantamos feliz cumpleaños antes de cerrar cuando tengamos otra energía, porque vamos a hacer una práctica. Entonces, después de esa práctica y sí. con energía y vamos a cantar mi cumpleaños, ¿sí? Claro. Así claro. que feliz cumpleaños. Entonces, cuando muchas. tú comenzaste del 1 al 10, estabas. Muy alto, no vamos a decir un número. Tienes un número y pudiste escribir el número de tu ansiedad, tu insomnio. Sí, yo creo que estaba como en un 7. si ahora probablemente casi todas las cosas estoy entre un 2 y un 3, digamos, más o menos. Bueno, es excelente. ¿Por qué? Porque lo puedes gestionar. Ya sabes qué hacer para gestionarlo. Ya tienes activada toda una programación nueva. Ahora requiere practicar todos los días esa nueva programación para que sea parte de tu vida. Te felicito por todo lo que haces, por supuesto. Es muy importante herramientas de escribir. Acuérdense, la escritura terapéutica es muy importante, es una de las columnas del método Reiner. Poder escribir esas reflexiones, escribir para también escribir lo que me duele, para sacarlo a la mesa, porque eso me permite hacer mi tapping. Y escribir frases positivas también para motivarme y ponerlo en todos lados. Grabar mi voz y dejarme un mensaje para el día siguiente. Hoy va a ser un gran día. Todas estas cosas te permiten elevar la energía. Así que gracias Ángela por compartir feliz cumpleaños y luego celebramos. Gracias a ustedes, gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias a todas, gracias. Gracias, claro. ¿Alguien más quiere compartir ahora antes de comenzar? Así voy contestando también sus preguntas. No solo me gustaría muchísimo escuchar su transformación, cómo estaba al comienzo y cómo se sienten ahora, porque esa evidencia nos eh, alimenta a todos, nos alimenta a todos en este movimiento de transformación. No sé si alguien se anima y tiene ganas de compartir. Cecilia. Espera, que te voy a quitar aquí el micrófono. A ver si tú te puedes quitar el micrófono. El, el... Ahí está, a ver, ahí está. Ya lo quité. Hola. Bueno, hola. <laughs> bueno, aprovecho para pasar el aviso que yo también cumplo año mañana, así que somos ¡Wow! varios cristianos. playera! <laughs> varios cristianos en el grupo. Sí. Bueno, eh, te quería contar algo que bueno fue muy revelador. Eh, yo. Principalmente me noté en este curso porque sentía mucha angustia, esa presión en el pecho, eh, que durante el día ni me acordaba que existía, pero cuando llegaba la noche y me tenía que ir a dormir era una cosa terrible. Bueno, eso me generó obviamente insomnio, toda esa ansiedad, no, no, no había cómo pararla. Y eh, fíjate qué causalidad, porque... Yo ten, tenía una negación terrible con la clase, o sea, las clases las, las presencié todas, pero la de corazón no la practiqué nunca. Mm. Nunca, eh, salvo la semana pasada que quería revisar y entonces la volví a ver, hice los ejercicios eh, y anoté algunas cosas y algunas preguntas sobre todo, más que respuestas, anoté preguntas para ver cómo las puedo des, desenmarañar. Y dos cosas digo, primero la causalidad, gracias a esta, este el dolor de, 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 del pecho, de la angustia, yo me di cuenta que cosas que creía que estaban bien, no estaban nada bien. O sea, era la basurita que barré debajo de la alfombra, ¿no? No se ve. Está todo bien porque no se ve la basura, no se ve, pero está. Y eso es lo que yo descubrí en este curso. <laughs> Empezando por notar mi, mi resistencia con, con esa clase tan importante. Y me ayudó a ver, bueno, hacerme preguntas y, y ver empatías. Y, y te puedo decir que antes, si yo no dejaba de mirar la computadora dos o tres horas antes de dormir, no dormía. Y anoche que me quedé, re, me quedé revisando las clases y demás, y era la una y media, y yo estaba en la computadora y dije, qué sueño, apagué la computadora y me fui a dormir y me dormí. O sea, increíble. <laughs> Excelente. Increíble. Así que bueno, muchas gracias, María Laura. Esto, la verdad, fue maravilloso, un curso maravilloso. Gracias. Me alegro muchísimo y gracias por compartir. Estas son cosas que nos, seguramente muchas de los que están acá resuenan con esa historia, porque todos, es inconsciente esto de poner abajo la alfombra las cosas, porque ¿quién quiere sufrir y ver las cosas que nos duelen? Nadie quiere sacarlo a la luz. Eh, y va, pero el problema es que lo vamos acumulando. Decimos, bueno, después cuando tenga más fuerza lo hago, después cuando me sienta mejor lo miro. Pero al final empezamos a tener unas mochilas que el cuerpo lo empieza a sufrir. Y ahí es donde nosotros nos sentimos como encarcelados en nuestro cuerpo, pero en realidad nuestro cuerpo es el que nos está diciendo: basta, hace algo, móvete, cambia algo. Y, y esa es la, justo hoy estaba compartiendo eso, ¿qué es la crisis para ti? Y la crisis es una oportunidad de transformación. Y mira cómo a través de este curso, que esa es mi, mi pasión, es generar el motor de transformación, es generar ese impulso de movimiento y abrir un poco ese panorama para decir: hay mucho más de lo que nosotros veíamos hasta ahora. Y me encanta que cuentes eso, decir esa ansiedad, ese insomnio, como ahora listo, apagas, te vas a dormir, ya viste lo que tenías que ver y ya tenés recursos para que cuando vuelva a ocurrir algo, ya lo puedes gestionar. Y te tomarás tu ritmo, porque cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, pero al menos ya lo tienes en ti, no tienes dependencia de nadie ni de nada. Tú puedes ahora empezar, sí puedes profundizar luego, pero ya tienes con qué. Ya tienes con qué. Así que gracias, muchas gracias. Un beso. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de transformación? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estaban sus síntomas? ¿Qué les pasaba antes? ¿Qué, qué han vivido estos cuatro, estas cuatro semanas con estas prácticas? ¿Cómo han notado un antes y un después? ¿Qué se ha revelado en su vida? Y uh, también, si alguien tiene preguntas, podemos empezar con las preguntas y podemos ir mezclando las preguntas con la parte de la transformación, si alguien quiere compartir. ¿Alguien tiene una pregunta ahí, Cecilia? No sé si querés, estoy aquí para contestar sus preguntas antes de hacer la práctica. Tenemos una media hora más, un poquito más para contestar. Y esas dudas que tenemos, ¿no? Estas cuatro clases, ¿en qué me quedé trabada? Es la primera pregunta, ¿no? ¿En qué momento, si hubo un momento de estas cuatro clases... Recordando que estas clases son una semilla de uno de los cada pilar yo planté una semilla. Lo que significa que no voy a resolver mi vida de un día para el otro, ni voy a resolver las cosas de un momento para otro ni esto es magia. Pero sí, cuando yo veo, tengo el potencial de modificar mi vida por completo. Entonces, la idea es darme cuenta que a mi propio ritmo ir plantando esa semilla que aquí todas juntas, en este curso Reprograma 6, he plantado con la información, pero ustedes con la práctica y con, con, con este retorno de energía, contándome y, y conectándose conmigo, estamos plantando esa información para que ustedes ahora rieguen esa plantita. Lucía. Hola. 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 Yo me quedé trabada en el reencuentro con la niña interior. Esta, la meditación eh, en la, la primera vez que la hice Me produjo mucho dolor me, Se me manifestaron como heridas Muchas heridas, casi todas a la vez Y dejé de hacerla unos días Hacía las otras clases Pero Lo he vuelto a intentar Y cada vez esto ha ido bajando Hasta que ha habido ya un encuentro Como ya súper amoroso Con la niña interior También, me, claro, supongo que debía ser el rechazo, el rechazo a, a no querer reconocer esas heridas, a, a no querer integrarlas, ¿no? Era como, por aquí no puedo pasar, me duele demasiado. Incluso lo dejé dos días, pero bueno, luego lo retomé, ya está. Claro, claro, hiciste muy bien. A algunas personas les pasó lo mismo y les recomendé lo mismo, porque cada una le toca un pilar diferente, pero la segunda clase de la coherencia cardíaca y el encuentro con la niña interior y las heridas. Del niño, de la niña, son, es una clase muy potente. Yo digo que es una clase bisagra, porque es un antes y un después del curso, porque empieza a movilizarse toda esa información, esa, esa memoria celular que está en, a nivel inconsciente en nuestro tejido. Pero es, la memoria celular no está por ahí en la estratosfera, en los planetas, fuera de nosotros, no, está en el cuerpo. Es por eso que la siguiente clase es la del cuerpo, porque una vez que podemos ver, Qué es lo que nos pasa la siguiente clase del cuerpo es para liberar esa memoria celular que viste en otra clase, lo que viste en tu mente, lo que viste en tu corazón, y ahora liberarlo a través del cuerpo, que es el que está cargando esa energía. Porque si nos empezamos, si se ponen a mirar y a pensar un poco, a sentir, a evaluar cuánta energía le estoy poniendo a esto, fíjense, 20, 30, 40, 50 años de ponerle energía al dolor. ¿Cómo no quieren que sobreviva el dolor? Si le estoy poniendo toda mi energía vital, le estoy dando un protagonista, un protagonismo en mi vida, le estoy dando el lugar de, 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 de ahí, de, de ser el que dirige de alguna forma mi vida, el, el autobús o el tren, porque cuando yo le doy todo el protagonismo a mi dolor y me identifico con el dolor y le... Animo y le doy energía todos los días diciéndole: ahí estás, ahí estás, ahí estás, y me doles, y me doles, y me doles. Lo que hacemos es decirle: sos fuerte, sos fuerte, sos fuerte, sos más fuerte. ¿Y qué hace? Es el que está manejando el tren, el que está manejando el autobús de mi vida, y por eso el dolor sigue de largo. No quiere disfrutar. ¿Sí? Hay como una parte inconsciente que no te va a dejar bajarte del autobús para disfrutar, tomarte un helado, pasear, porque el dolor dice: no, 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 eh, me duele, no puedo. No puedo vivir la vida, no puedo disfrutar, me impido hacer cosas, me impido vivir a pleno porque tengo el dolor. Entonces, de alguna forma inconsciente, justifico dentro de esa programación, porque el inconsciente no es malo ni negativo, el inconsciente también nos conecta con todo lo maravilloso de la vida, pero hay una parte que es esa programación, que es la que tratamos aquí, de descubrir qué es la piedra en el camino entonces me doy cuenta qué es aquello que está manejando mi vida para yo tomar el volante y decir ok el dolor está ahí y lo atiendo pero lo atiendo a su tiempo a mi ritmo y me doy cuenta esa clase del corazón muchas personas les impactó es una una clase muy potente porque integro muchas disciplinas y una de ellas es la meditación shamanica que cuando hacemos eso es es como un viaje a la oscuridad, a la parte más oscura interna que nadie quiere ver. Y es por eso que yo las acompaño a ese lugar oscuro para que se animen a poder um, conectar con esa parte de ustedes y crear luz donde antes había oscuridad. ¿Sí? Sobre todo lo, el peso que ustedes les dan a, a eso que está sucediendo en su vida. Entonces. Darme cuenta, ahora, ahora si quieres comentar, por supuesto te doy la palabra. Número uno, darme cuenta, como dijo Lucy, me, me daba peso inconscientemente, no quería verlo. Bueno, ahora sí, lo veo. Número dos, cuando lo veo, lo abrazo, aunque me duela, ese mismo dolor, lo abrazo. ¿Qué pasa con un niño cuando está con una rabieta? Grita, patalea, uno no lo puede agarrar y quiere el, el dulce, y quiere la comida, y quiere el juguete, y quiere lo que quiere hasta que uno le da el amor, lo abraza, le habla con cariño, se le va la pataleta y luego se calma. Yo veo a ese dolor o veo a esa parte de esa programación como un niño con una rabieta. Y si lo empezamos a mirar como un niño o una niña con una rabieta, podemos abrazar a nuestra niña interior, porque esa rabieta lo que significa es, mírame, que quiero que me ayudes a soltar esto. Entonces, el viaje a esa niña interior es permitirme, recuerden que cuando entramos a ese espacio es, elijo una cosa que quiero lograr de ese viaje, no un millón de cosas, Si no le pongo una responsabilidad, porque ese lugar es para liberar. Entonces, elijo una que es abrazar a mi niña. Y ese es el primer paso que puedo dar, ¿no? Es encontrarme para abrazar. Luego otro día iré para encontrarme con un mensaje y el otro día iré para ver ese dolor que sucedió en tal edad, esa tristeza que tiene la niña, bueno, para escucharla. Entonces cada uno encuentra su momento y esa es la idea, cada uno encontrar ese ritmo. Y no acelerarme a hacer todo junto porque me va a agitar todo y es normal estar agitado, agitada. Pero haciendo el tapping y todo lo podemos ir liberando. Gracias, Lucy, por contar eso. A ver quién me dice aquí, quiero comentar. Eh, Mati, si quieres quitar el micrófono, puedes comentar. Te escucho. Hola. 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 <laughs> bueno, yo quiero comentar. Oh mi evolución. <laughs> Primero agradecerte, Laura, todo lo que nos ofreces cada día, la enseñanza y todos los regalos por, por las plataformas, por Instagram, por YouTube, todo. Eh, escucho todo lo que puedo en el tiempo que dispongo y nada, quiero comentar, pues que yo empecé pues, sintiendo mucho, mucho dolor por una ruptura sentimental, ¿vale? Y culpándome a mí sin poder dormir por las noches, ya se me juntaron pues problemas de trabajo, problemas familiares, amistades, etcétera, todo, todo a la vez, pero con, el, con la práctica del tapping, las meditaciones de cada mañana, yo me despierto ahora, solo quiero decir también el cambio de horario, yo a las once y media de la noche, esto, soy español, soy en, estoy en España, a las once y media de la noche caigo, duermo plácidamente hasta las seis y media, siete de la mañana, que me despierto sin reloj, y mi cuerpo me pide hacer la meditación y el tapping para recargarme de energía, subir mi vibración y empezar a tope cada, cada mañana. Entonces, yo trabajo muchísimo. Yo soy entrenadora y me dedico al mundo del deporte. Hago muchas clases de, de, de gimnasia. Y desde, la 11 de la, desde que me despierto a las seis y media de la mañana hasta las once de la noche, sin parar, una energía espectacular. La verdad, y ahora también eso es un cambio porque yo a las seis y media de la mañana jamás en la vida. Y <laughs> y, entonces, y encima es que a mí la meditación de la clase 4, de la clase 3, me ha conectado con la energía del corazón. Mi conclusión es que la energía del amor es lo, lo mejor que hay que existe y que eso es lo que puede mover todo y lo que puede con todo. Creo que la energía del corazón, del amor es lo que lo máximo es mi conclusión sobre todo de esta, de esta formación y, y qué más <laughs> se me queda en blanco <laughs> eh, a que ahora ya en mi cabeza pasan pensamientos pero no hay dolor solamente pasan los pensamientos pero no sé por qué ya no hay dolor yo me acuerdo de cuando antes pasaba ese mismo pensamiento y sufría y ahora no. Yo no sé por qué será, será del tapping. Obvio que es el tapping y la transformación, porque justamente, ahí, Mati, qué divino lo que contás. Seguramente mucha gente hacía así, porque también le ha pasado. Claro, antes <laughs> los pensamientos me causaban ese dolor, no sé, o la emoción, o, o no sé, pero ahora ese mismo pensamiento pasa y pasa así. <laughs> siento, simplemente es como un pensamiento. Exacto. Yo, yo sigo vibrando en el amor. Y claro, la compasión por, el, por el, la persona que está enfrente es maravilloso. Entonces, oh. soy muy contenta y quiero darte las gracias, Laura. Muchas gracias por contar. Claro, y te doy la respuesta. Entonces, todo el trabajo que has hecho <coughs> estando en estas clases, practicando, haciéndote tuyo esto, porque el material que comparto ustedes lo tienen que hacer suyo como si fuera un pleido, una plastilina, ¿no? que no le va dando forma es como que tú bajaste a tu cuerpo y activaste toda esta información y esa es la memoria celular cuando tú tienes una memoria de dolor, que algo es, genera un impacto en el cuerpo, es repentino, se vive en soledad, se vive como una tragedia y, y al ser repentino se guarda porque no se comparte con nadie, porque no tiene siente humillación, siente culpa, siente muchas emociones y se guarda, queda esa memoria registrada en el cuerpo, memoria celular. Tú y como todas muchas de ustedes habrán liberado esa memoria celular y es por eso que no podemos cancelar o controlar los pensamientos es decir los pensamientos la mente piensa pero todo eso va a quedar como 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 en el, la enciclopedia de la vida de Mati la enciclopedia de la vida de todos ustedes va a estar ahí pero sin dolor va a ser cronológicamente pasó esto y en mi vida pasó lo reconozco lo abrazo lo entiendo me sirvió y ahora me retransformó quién soy. ¿Sí? Así que te felicito. Gracias. A ver, hola, hola, a ver, Pamela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Laura? Bien, ¿y tú? Hola a todas. Bueno, eh, antes que nada, gracias a vos y a todo el grupo por todos estos días compartidos de clase. Eh, aunque bueno quiero comentar yo en mi caso personal pude descubrir cuánta resistencia hay aún de mi parte y que no podía ver eh, me pasó de poder estar en la segunda clase eh, que estaba en un lugar donde no estaba eh, eh, en la intimidad digamos entonces pude hacerla entre comillas y después la tercera y cuarta se, me pasó de, por circunstancias X, no poder estar físicamente. En la tercera me sentí muy culpable por no poder estar y después entregué. Y en la cuarta dije: bueno, evidentemente hay algo que tengo que ver, eh, que es mi resistencia, que no la estaba viendo, porque sí, evidentemente se, mudieron, se movieron muchas cosas. Dentro de mí, las reconozco. Eh, tuve muchos días de. Me pasó de hacer el tapping, por ejemplo, hasta el día 20-21, y mirá, tan la resistencia que después me pasaba que no encontraba el video 22 como el correlativo, y entonces eso era como un freno. El poder para de mí. la mente, ¿no? Y, exacto. Y yo decía, no puede ser, pero tengo que encontrar el 22, tengo que encontrar. Y como no lo encontraba, no lo hacía, y a partir de ahí me frené. Con el tapping, hasta el día 21 creo que fue bien. Y después empecé a darme cuenta que era esa eh, resistencia inconsciente que yo aún sostengo y que eh, de alguna manera también la deseo, porque es como una lucha que tengo interior. Pero esto lo pude descubrir recién después de haber visto la, la clase 4, porque la, la tuve que ver grabada y caer en cuenta de, de esto que, que aún está ahí, que hay como cierta fricción pero que creo que puede más mis ganas de, de querer crecer eh, espiritualmente, emocionalmente. Y, y la verdad que hay un antes y un después. Manifesto muchos dolores de cabeza, creo que tiene que ver también con esto de, de este cambio que se está creando en mí. Veo las situaciones y las vivo de una manera diferente, como decía Mati recién. Y comparto esta cosa de que los pensamientos están continuamente en nuestra cabeza, pero que es nuestra elección decidir cómo los queremos ver. Eh, siempre hay una manera diferente de poder ver las cosas y creo que ahora recién estoy como más en calma, o sea, las situaciones van a seguir pasando, siempre, buenas, malas, como sea, pero creo que ahora mi óptica ya es diferente y puedo elegir yo cómo querer sentirme. Y bueno, la verdad que eso también esto fue un logro. Y creo que aún me quedan muchas prácticas por realizar porque en estas clases hubo eh, meditaciones y ejercicios que no llevé a cabo todos los días. No me quiero culpar por eso. No. Eh, sé que todo llega en su momento y, y bueno, ya, ya estaré acorde y alineada para, para poder practicarlos. Gracias por ser tan generosa, gracias por compartirnos y gracias a todas estas maravillosas eh, personas que están acá. Con las cuales de alguna forma sé que estamos conectando y los abrazo. Gracias, Laura. Muchas gracias y qué bueno lo que contaste. La verdad que es excelente y te agradezco muchísimo lo que contaste porque muchas personas y todos, y yo, a mí también me pasó, cuando uno empieza. Eh, cuando empiezan cambios en la vida, uno se resiste. Es inconsciente, dice, no, no para esto es muy, mucho, esto es mucho para mí, no y uno trata de ir frenándolo, pero no se da cuenta que cuando uno empieza a frenar genera una reacción reactiva en vez de decir, okay, me pasa esto, lo miro, lo ordeno y digo, bueno, a ver en pedacitos, no, okay, la fracción, una dosis chiquitita para hoy, otra mañana, no, es como cambiar la mentalidad de decir, lo tomo, pero lo tengo que desglosar porque no lo puedo digerir. Sí, en vez de decir, no, esto no porque es muy grande. No, sí, lo tomo, pero yo soy capaz de fragmentarlo de alguna forma y de decir, bueno, hoy voy a tomar mi emoción. Y quizás este mes tenga que tomar mi emoción. Y quizás me, me lleve el tiempo que sea necesario. Por eso, donde tú estás, eh, lo que hiciste hasta ahora, si estuviste o no estuviste, es lo que necesitaba tu ser, tu espíritu. Ya es un logro enorme que hayas estado hoy. Y que digas, yo estoy primero, soy protagonista y yo hoy voy a empezar. Aunque tengas que empezar hoy, ya empezaste todos los días porque fue parte de tu proceso darte cuenta de tu resistencia, porque seguramente lo habrás visto en otras áreas de tu vida. Entonces, ahí es donde genera un efecto dominó, que es como el efecto mariposa. Vas a empezar a ver, como decía Lucy, creo, o no me acuerdo quién era. Quiero eh, que la Lucy, que decía que empezaron a llamar personas debajo de las piedras, es como que de golpe aparece gente, aparece información, suceden cosas porque moviste tu energía y al mover tu energía mueves todo lo que está a tu alrededor. Ya tú no eres la misma persona de cuando empezaste el curso. Así que ese ya es un logro de por sí, así que aplausos para ti y para cada uno de todos los que estamos aquí. Así que te mando un abrazo eh, y a ah, eso cada vez que pienses en algo, te dé culpa, lo que sea, dices, bueno, yo estoy en el momento correcto, en el momento indicado, es mi ritmo, y lo acepto y lo abrazo, y me abro a lo que es. Gracias. Nada, gracias a ti. Hola Liliana. No te escucho, no te escuchamos. Es el micrófono. Eh, ahí ahí está. Hola hola. hola. hola, mira, soy de Chile. Hola, lindo. Estamos lejos físicamente, pero de energía estamos muy apretadas todas, muy juntas. Y es lo que he descubierto eh, en este taller, en este curso. Llegó a mi vida, no sé cómo apareciste tú en Instagram, en una entrevista, y me enganché, pero de inmediato a buscar, me inscribí. Y porque además estaba pasando por un periodo muy malo con un hijo que tenía que hacerse un, un examen, un, un tema muy, muy fuerte, yo tenía todo ese dolor en la espalda y la rodilla no, no podía caminar prácticamente. Entonces me vino pero muy bien eh, hacer, aprender esta, esta, esta técnica y poder conectarme con mi energía. Y por Dios que me cambió la vida, te lo juro. Gracias a Dios los de mis hijos salen bien. Yo camino ahora perfecto, voy por la vida feliz. Eh, cuando siento algún dolor, algún algo que me contrae, yo pienso soy energía pura. De la energía vengo. Oye y te juro es un mantra, es un mantra que tengo. Estoy haciendo el desafío de los 30 días. Voy como el día décimo ya, el octavo te juro que me maravilló. También en la noche pongo música relajante para dormir de los 4.32, que todavía no entiendo mucho todo eso, pero oye, maravilloso. Así que puras gracias de, de corazón y que no pierdan la esperanza y la fe en que somos seres de energía, como dices tú. Que la energía proviene del Altísimo o de como uno lo quiera llamar, pero tú has sido el hilo conductor. Y por eso, eh, en mi fe, que Dios te bendiga por siempre y que bendiga este grupo. Ojalá no lo cortemos, que, sea el cordón, que seas el cordón umbilical para todas nosotras, porque para mí lo ha sido. Y te doy la infinita gracias porque me cambió la vida. Me cambió la vida. Yo tengo 70 años. Hago cosas, trabajo en mi casa porque me gusta el arte, pinto, qué sé yo, pero estaba estancada, mucho dolor, cada día era peor, ya estaba a punto de comprarme un bastón porque no era capaz de pararme de una silla, pero te juro, me ha cambiado la vida 100% porque me digo en ese instante, soy energía, la energía tengo que movilizarla en mi cuerpo y, y eso me ha ido quitando los dolores y me ha ido cambiando la la forma de ver la vida, de aceptar al resto y que me acepten a mí. O sea, yo sé que me queda un camino muy largo por recorrer todavía, quizás hasta hasta el final de mis días, pero lo hago con gusto. Así que un abrazo a todas, sigamos unidas por el Telegram y que Dios nos bendiga a todas. Ay, qué bella tu historia, Lina. Qué divino. <laughs> Bendiciones para vos, para tu hijo, para tu familia. Seguimos el Telegram, que preguntaron el Telegram, ahí está, depende de que nosotros sigamos conversando, yo lo dejo siempre abierto um, y vamos a ir conversando, ya vamos a hablar de ese tema, pero Liliana, antes que nada, te agradezco mucho haber compartido esta transformación tuya de tomar las riendas de tu vida. Tomaste sí. las riendas de tu vida, dijiste, esto no soy yo, esto es algo que me está pasando en este momento y lo voy a atravesar y te libera del dolor porque lo conectaste con ese sufrimiento que sentías, pudiste soltarlo y pudiste hacer las paces con eso. Te felicito por, porque toda la vida por delante todos tenemos que aprender. Nadie es perfecto y toda la vida estamos acá para aprender constantemente. Los desafíos sí. siempre van a volver a aparecer, pero tenés herramientas ahora. Que pueden transformarlo todo. Así que te felicito por toda tu práctica y, bueno, ya vamos a seguir compartiendo más información. Te abrazo. Igualmente. Un beso. Álida. Ok, buenos días. No tengo cámara y me disculpan. Pero, Tranquila, no, sí. bienvenida, Álida. Ok, le quería expresar primero el grupo, como dice la señora, espectacular porque uno se siente contenido. Uno puede expresar ahí todo lo que uno siente y, y sientes el apoyo de la gente. Cuando yo inicié el curso, yo, sent, yo estoy en un proyecto nuevo y eso me aterra, me daba miedo, me contraía. Y se, hasta se perdía la memoria. Me estudiaba algo y se me iba. Y gracias a Dios con, he creado disciplina. Ahora me paro un poquito más temprano para poder hacer las cortezas, los tapping. Y he notado que mi cuerpo, cuando no lo hago, es otro. <laughs> Cuando hago las cortezas, hago el tapping, es, es como que si me pongo una armadura de poder y cuando lo dejo de, de hacer, es como que si uf, estoy en el aire. Me ha servido mucho porque ya la, tengo memoria, tengo más confianza en mí, este, me, ha, me he como aceptado. Tú sabes que uno antes se rechazaba y te veías en el espejo y te criticabas y tienes arrugas y tienes canas y tienes de todo, hasta la barriga. Y con este curso he aprendido cómo a quererme, aceptarme tal cual soy. Eso es importantísimo para mí en estos momentos de mi vida. Y otra cosa que he aprendido es el hábito, que no tenía hábito. Este curso me enseñó este hábito, ponerte, a, tienes que hacer esto, a la corteza, a los tapings. ¿sabes? Una rutina que la he creado hermosísima. Y el otro boom que me fascinó fue la calactica que yo la llamo la bola de energía. Esta también está agregada en mi rutina. Sientes una paz, una tranquilidad, como cuando tú llamas las cosas positivas. Sé que he tenido días así que te provoca salir corriendo y he aprendido a anotar todo en el cuaderno. Es como que, que al anotar en el cuaderno, me libero, suelto y, y entonces después analizas: bueno, me está pasando esto, esto y esto. Y es como mmm, como que si estuviera hablando con el psicólogo. <laughs> Así, cuando escribes en el cuaderno, que tampoco lo entendía y tampoco lo, eh, eh, si lo hacía. Pero de verdad, gracias al grupo y gracias, María Laura. Y creo que voy a seguir porque es importante. El lunes empiezo con, con tu reto de 30 días para no perder la rutina de los tapes. Claro que sí, Alida, me encanta, me encanta. Qué divino, es un antes y un después tu cuerpo y cómo sí. te sientes. Es verdad, cuando uno empieza a practicar, por eso todo el tiempo lo digo porque... Eh, uno también está como en su mundo, ¿no? Y se absorbe en el mundo. Entonces, ahí no tengo tiempo, ahí no puedo, es imposible. Y, y claro, todos tenemos hijos, nietos, trabajo, trabajo en la casa, todos tenemos millones de cosas que hacer, pero tú puedes colocar, aunque sea en tu calendario, en tu teléfono, cinco minutos. ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezas esos cinco minutos, aunque sea un minuto, y vas construyendo el hábito de que a las nueve de la mañana, a las siete de la mañana... Un minuto te dedicas a ti. Luego de una semana, dos semanas, tres semanas vas aumentando y cuando generas ese hábito ya forma parte de tu vida, ya puedes hacer cinco, ya puedes hacer diez o como tú lo puedas hacer. Me encanta que hayas podido lograr todo este cambio eh, anímico, tu cambio, tu cambio energético, eh, mejorar tu memoria y todas las ganas de, que le pusiste para poder atravesar este curso y transformarte de verdad y quererte. Qué linda las palabras que dijiste que ahora me amo y me acepto tal cual soy. Es una de las cosas y frases que repito todo el tiempo en el tapping porque de eso se trata. Nosotros tomamos el poder cuando nos aceptamos y nos amamos quienes somos. Así que te abrazo, te felicito seguí con el tapping, y sí, todos los que quieran comenzar con el desafío, eso queda público y disponible, y es, es para ir, ir profundizando, porque ahora uno está en un nivel de conciencia, pero a medida que lo vas haciendo vas descubriendo cosas que antes no habías visto, y de eso se trata, cada uno a su ritmo. Un abrazo, Alia. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Mientras tanto voy aquí. Eh, ese viaje fue increíble, pero más que escuchar una palabra de ella, fui yo quien tuvo que sanarla, abrazarla, decirle que la quiero. Fue impresionante cómo iba cambiando su actitud a medida que pasaban los días de llegar y estaba sentada en silencio, ser un cascabel que no paraba de reír y saltar. Qué bello cuando cambias como tú ves a tu propia niña interior. Qué potente. De, de tristeza, de estar en silencio, poder empezar a generar ese vínculo interno. Porque una vez que lo haces, tú ya puedes meditar y la llevas contigo todo el tiempo. ¿Y cómo la activas también para ahora, de ahora en adelante? La activas divirtiéndote. La activas conectando con tu deseo más profundo. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Porque a veces uno enseguida quiere hacer lo que el otro eh, me pide. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sigo este camino para poder complacer? a lo que los demás quieren, uno enseguida vuelve a esos lugares, entonces la idea es ser consciente de cuáles son esos lugares a los que tú vuelves que te lleva a tu hábito anterior para poder frenarlo de alguna manera, hacer una pausa y decir, bueno, vamos a corregir esta energía, y qué bello eso estar en, en paz con tu niña interior. Um, ya vamos a hablar, no sé quién habla de la que no se siente, se siente feliz pero no conectó con su niña interior, bueno, vamos a ver, la visualización, la meditación de esa segunda clase, no logro visualizar, eso es lo que me ha visto estancada, pero mi energía ha cambiado para bien, me siento feliz, canto y bailo, me encanta. No necesitas visualizar, tú puedes uh, traer una foto de tu niña interior, eh, de tu niña, la mejor época, eso es lo que les, les voy a invitar, a tomar una foto de cuando ustedes eran niñas, de la mejor época. Entonces pueden colocar esa foto y mirarla, colocar música, mirarla y decirle palabras bellas. Y entrar a en una meditación para sentir esa energía de esa meditación. Tú luego puedes, ya cuando vas practicando todos los días, tú puedes verte o acordarte de ti cuando eras niña en algún momento. Y eso quizás te lleva a lugares donde tengas que sanar esa parte de ti. A veces ver requiere esta valentía, como decían ahí también Pamela y otras personas más, que a veces uno se resiste. Pero entonces, si te resistes, ir por otro lado, ¿no? Como ir por otro lado, hacer otra práctica y tomarte tu propio ritmo. Necesitas encontrar tu ritmo, a ver cuándo es el momento indicado. Mientras tanto, conectar con la niña, con el gozo, con el, con el canto, con el baile, como tú dices, ahí te conectas con la niña. Um, totalmente me identifique contigo, qué emoción escucharte qué lindo escuchar eso, una gran inspiración para todas, esa era para Lili, es cierto, un cambio, los lentes, es cierto, uno cambia los lentes con lo que ve todo lo que nos pasa, gracias doctora, exactamente, gracias Lili, hermosas palabras, qué hermoso, qué hermoso, lindo escucharte, eh, voy a tratar de inscribir a mi mami para el próximo, <laughs> excelente, claro, lo que quieran, y quieran volver también para seguir profundizando, en la primera clase comenté que no sentía nada con la práctica, seguí practicando casi todos los días y he tenido una leve mejoría como bruxismo gastritis, alergia e insomnio. Esa mejoría me motiva a seguir practicando y algún día podré decir lo que muchas personas cuentan en sus testimonios, en este chat y telegram. Claro que sí, lo podrás lograr. Poco a poco irás soltando aquel, aquel control o aquello que te sientes que te resistes aquello que te cuesta aquella tensión para no ponerle un nombre si quieres la tensión esa cosa de contraer para abrir 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 y vas a ver que vas a lograrlo también eh, se me pone la piel de gallina dicen Liliana gracias por el testimonio me súper emocionaste me pasa como a Álida si no hago el tapping soy otra persona qué excelente todo eso bueno me encanta todas gracias en cualquier momento si alguien quiere comentar algún testimonio yo feliz de escucharlas porque eso es mi, mi, mi regalo, es escucharlas a ustedes. Realmente porque eso es lo que me motiva y me nutre, me fascina escuchar y también conectarme más para conocer su historia. Así que me encanta. Uh, vamos a hacer una práctica, luego nos despedimos con el cumpleaños, con las cumpleañeras y las escucho si alguien se anima y tiene ganas de compartir algo que se haya acordado. Um, vamos aquí a... A ponerme el pin ahí está para que me puedan ver entonces primero y antes que nada eh, vamos a empezar a practicar ahora un poquitito de la experiencia que hemos tenido la idea es que ustedes empiecen a crear su propia uh, su propio protocolo como muchos de ustedes ya han hecho todo lo que han incorporado hasta ahora está bien tal cual es si no han incorporado todas las técnicas, también está bien, porque es lo que ustedes necesitan en el momento que lo necesitan. Lo importante es que tienen todos los, todos los PDFs, todos esos manualcitos que les compartí de cada clase, donde tienen enlaces a videos, a Instagram, a YouTube, a talleres que he hecho, y todo va a estar siempre disponible. Lo que es fuera de estas clases, todo lo demás adicional, todo está disponible siempre. Entonces... Ustedes pueden tocar en esos enlaces e ir a las clases sanando la línea interior, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, los seis pasos para cambiar la química, respiración consciente, tapping, etc. Todo está ahí para ustedes. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a crear ahora a partir de primero de marzo. Sí, como meta, primero de marzo, y los voy a mirar en el telegrama ahí si me cuentan, empezar con los que quieren empezar el desafío de 30 días, comienzan con eso, pero también empezar con, bueno, a ver, elijo una cosa, una sola, porque si no, uno se abruma mucho, elijan una cosa que quieren modificar, una. Entonces ahí es donde empiezan, ya sea, por ejemplo, la tendencia a querer controlar mi vida, la tendencia a tener pensamientos negativos. A la tendencia a, a identificarme con mi enfermedad, la tendencia a hablarme mal, decirme cosas feas, sí, porque eso es si tú lo empiezas a practicar, vamos a empezar a profundizar un poquitito más. Ya vamos a hablar de la membresía luego, todavía no la tengo lista, cuando la tenga lista todos nos vamos a reunir ahí para seguir aprendiendo, seguir conectando en grupo. Um, hola María Laura, pero los videos de las clases estarán hasta hoy, hasta el lunes. Los voy a dejar hasta el lunes para incluir todo el fin de semana, porque sé que los fines de semana son eh, días donde ustedes tienen disponible tiempo para verlo. Entonces el lunes, hasta el lunes, lo voy a dejar todo disponible, excepto esta que va a estar siempre disponible. Ah, por eso quería que al, antes del final de la clase me hagan preguntas, de qué dudas tienen para a partir del primero de marzo ustedes empezar su propio protocolo de alguna forma. Y aclarar cualquier cosa de las técnicas que necesiten. Um, las clases de bonos, también la de alimentación consciente, va a terminar el lunes. esta es la que va a quedar disponible. Y todos mis talleres que están disponibles en YouTube, tengo, a ver, no sé, eh, no me acuerdo ahora cuántos, no sé, hay cientos y cientos de entrevistas y clases gratuitas que están todas grabadas y disponibles, los desafíos, los tapping. Todo lo de Instagram, los directos, eh, todo lo que hago y más talleres que voy a tener, va a estar todo disponible siempre que pueda compartir con ustedes. A ver qué dice acá. Eh, dejar de querer complacer siempre a los demás. Lo tengo que evaluar todos los días, ver qué hice cada día por mí. Muy bien, eso es tan importante, ponerme de protagonista. Entonces, ver qué quiero yo. En cada, cada vez que tú vas a tomar una decisión, la pregunta sea, eso es lo que yo quiero. Ahí es esa, esa es la clave. Cada cosa que yo voy a hacer, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo deseo. ¿sí? Eso es lo que yo deseo internamente. Cada cosa que yo voy a decir, eso es lo que siento. Es verdadero. ¿sí? Porque ahí me doy cuenta si viene de esa parte del ego en la que me engancho en la herida y en reacción, o verdaderamente hay algo profundo que quiero comentar o quiero decir del corazón. Esas son preguntas importantes. Eh, sirve como objetivo trabajar a partir de marzo en la comunicación asertiva, claro, y ahí tienes la clase gratuita que está combinada con la inteligencia emocional y con sanar las heridas. Ahí hay como un trío de clases que pueden eh, darte información, más información interna. Tanta información tan increíble y valiosa. He ido más despacio porque tengo mil cosas en mis días, pero también reconozco es parte de la procrastinación. Me exigí mucho y me culpo, pero me sirvió escuchar que vamos a nuestro propio tiempo, y lo importante es hacer algo por uno mismo, que sea eh, lo que sea. Me costó mucho pasar la tercera clase, siempre había algo y no podía terminarla, la cuarta me encantó y no la he terminado. Bendiciones infinitas por tanto bien que nos haces, y para todas también por ser auténticas en los mensajes que nos sirven, para ver nuestros espejos. Exacto. Decidí hacer la próxima clase que hagas. Voy muy pronto. No, voy muy profundo y tal vez por eso mi lentitud en avanzar. Paro y escucho de nuevo. Abrazos. Exacto. Esto es, eh, es como una escapa de la cebolla. Cuando uno toma conciencia, recuerden que hay muchos velos. Es como si tuviéramos telas. ¿sí? Telas de información y creencias. Y a veces... Puede ser un día que cuánticamente caen todos esos velos, pero por lo general son etapas de la vida que te llevan a conflictos y esos conflictos y crisis te llevan a ver esa capa que aún no te animaste. Entonces, ¿qué mirada le pongo a eso? En vez de resistirme y decir no lo quiero, es decir, bueno, a ver, ¿qué me trae esto? ¿Qué quiere decir para mí esto? ¿Qué, qué, ¿Por qué tengo este mensaje frente a mí? ¿Y qué parte de mí lo resiste? ¿Y cómo puedo ser mi amigo? ¿Y cómo puedo llegar al encuentro de esa crisis desde otra mirada? Y ahí es donde empezamos a trabajar en la profundidad. Y cada vez que vienen estos cursos, estos talleres, esta transformación, ustedes pueden ir cada vez más profundo, a traer más conciencia, a traer más luz, a poder sanar otros aspectos que hoy quizás no vieron. Y por eso es muy lindo tener autocompasión y conectarse con la profundidad de lo que necesitan hoy, porque quizás el mensaje más importante es mi procrastinación, eh, mi resistencia, eh, eh, las palabras, cómo me miro, que no me acepto, si yo no me acepto, ¿cómo puedo ver más profundo, si yo me resisto a verme quién soy? Si yo no me quiero ver, si yo me resisto a mirarme en el espejo, ¿cómo voy a evolucionar y crecer si yo no me estoy mirando? Yo me estoy dando la espalda, así es como estoy. Yo me estoy dando la espalda. Y si yo me doy la espalda, no puedo crecer. Entonces, quizás hoy lo que tengo que hacer es darme vuelta y mirarme. ¿Sí? y mirar. y por ahí está bien. Ya o sea, es un paso enorme mirarme y aceptarme tal cual soy. Cuando hago la respiración en el tapping me siento contraída, cómo cómo me relajo. Cuando hagas la respiración con el tapping, lo que recomiendo es eh, que puedas acostarte si quieres en el suelo o en una silla para que todos los músculos de tu cuerpo se relajen y tú hacer tapping acostado, acostada. Entonces de esa forma todo tu cuerpo se relaja. Si te duelen mucho los hombros y hacer el tapping molesta los hombros, entonces puedes apoyarte. No lo voy a apoyar, hacer aquí porque tengo mi computadora, pero puedes apoyarte las mesas, las brazas en una mesa, ¿sí? Te apoyas en una mesa. Y te haces tapping, apoyándote en la, en la mesa, ¿sí? Y te apoyas. Entonces vas encontrando o te reclinas en un, en, en, en un asiento, en un sillón, te pones almohadones. Y la idea es ser creativo, creativa, para poder hacer el tapping, porque el tapping es lo que me permite liberar y soltar y soltar y soltar, ¿sí? Como hicimos en la clase del cuerpo, inhalo y era. Pues vamos a hacer hoy esa, esa práctica. Eh, el que trabaja el tapping para traer tantos cambios. ¿En qué trabaja el tapping para traer tantos cambios? El tapping es dar golpes, toques en puntos de acupuntura en un algoritmo, que es una orden que hacemos, y lo que trae el cambio es muchas cosas. Primero, en el método que yo enseño, el tapping es primero cuando respiro, creo el cambio interno químico. Yo necesito respirar para hacer el tapping, si no, me quedo a medias. Dos, necesito reconocer cuál es la herida interna y, lo, y mi creencia que me bloquea, si no también quedo a medias. Um, necesito hacer ese tapping en esos puntos porque los puntos de acupuntura tienen un, son un portal energético. Cada punto es un portal de un meridiano, de un órgano, de una emoción, de una energía y una memoria celular, que al yo conectar con esa memoria a través de mi narrativa, de las frases, Creo como si fuera una meditación, una hipnosis que conecto con partes de ti que tú no viste. Y es por eso que les digo que ustedes síganme, porque yo estoy haciendo todo eso con conciencia y con un propósito específico. Entonces, si quieren aprender de tapping, ya haré un curso de tapping, donde en el curso de tapping sí enseño qué significa cada punto, por qué cada punto, qué es, de dónde viene, cuál es el meridiano, cuál es la emoción. ¿Cuáles son las frases sanadoras para hacerlo ustedes y para hacerlo, si son profesionales, a sus familiares o a sus clientes o pacientes? Eh, en principio, cuando hacemos tapping, liberamos todo lo que está inconsciente y que no vemos, porque esas memorias accedemos a ese portal a través de esos puntos de acupuntura eh, que tiene esa, esa inteligencia milenaria. Eh, entonces, en cada punto, cuando yo hago, digo esas frases, conecta con la energía y con ese portal de apertura. Es como que estoy generando la apertura del portal. Es como si yo colocara una aguja de acupuntura en un lugar. La aguja está creando vibración y energía para generar un cambio somático en mi cuerpo y liberar esa energía estancada que está en ese meridiano. Y no necesariamente, si se me duele la cabeza, va a estar en la cabeza la aguja porque los meridianos recorren todo el cuerpo y hay un mapa y un propósito y una combinación para cada síntoma, para cada pensamiento, para cada circunstancia. Entonces requiere toda una combinación específica para poder lograrlo. Ahora en esta instancia lo que hacemos es tapping, porque ya sabemos que con el tapping me funciona cuando soy consciente, lo que me toca, les toca a cada uno de ustedes, es ser consciente de cuál es la creencia que tengo, respirar profundo mientras hago el tapping y poder mover mi cuerpo y practicarlo todos los días eso ya genera transformación sí porque estoy dando lugar a algo que necesito liberar y soltar ya habrá un momento, el curso de tapping ya lo voy a lo estoy terminando de armar tengo varios cursos que ya los voy a invitar a todos para que participen los que deseen profundizar en esta técnica para poder eh, certificarse y poder hacerlo profesional o no profesional pero para ustedes poder ir más profundo en todo esto. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es sentarnos en un sitio donde estemos cómodos, cómodas. Muy importante también mi postura corporal. Si yo estoy encorvado, encorvada, voy a estar cerrándome a la vida, cerrándome a el cambio. Entonces, abro mis hombros, trato dentro de lo que me permita mi cuerpo para no crear contracción también. Tampoco quiero que tengan una tensión muscular, pero traten de, dentro de lo posible, sentirse en un punto neutro dentro de su cuerpo. Pueden cerrar los ojos y sentirse a ver si su cuerpo va hacia atrás o su cuerpo va hacia adelante, hacia un costado, hacia el otro. Si sienten que hay algo que está fuera de balance, si ustedes están mirando. Para tratar de encontrar, digo, cierran los ojos para poder sentir más bien que mirar, sentir cuál es el lugar indicado para que su cuerpo esté relajado. Empezamos con la clase 3, que les quedan estos días para repasar la parte somática. Yo empiezo a conectarme con mi cuerpo, con cada borde de mi cuerpo, cada área de mi cuerpo, cómo me siento, cómo me habito, cómo yo habito en mi cuerpo. Sintiéndome, sabiendo qué, qué parte es mi nariz, qué parte es mi hombro. Yo sé qué estoy haciendo, porque estoy conectado, conectada. Vamos a respirar profundo, colocando primero las manos en las tres fases de la respiración consciente. Vamos a colocarla en la fase clavicular. Esta es la clavícula. El, el, la clavícula es una parte de nuestro cuerpo que conecta el hombro con el esternón, que está aquí al centro, donde está el timo. ¿Sí? Es lo que permite abrir todo nuestro hombro y mover todo nuestro pecho y nuestra espalda. Entonces vamos a esta fase clavicular, que es la primera fase donde estamos cuando hay ansiedad. Es en esa fase donde nosotros estamos eh, tensionados, tensionadas. Voy a tratar de colocar un poquito aquí, uh, un segundito, un poco de música para que ustedes... Ahí está, para que se sientan más en paz y tranquilidad. Desde este lugar, primero, encuentro mi propio ritmo. Fíjense que es algo que repito constantemente. Yo encuentro mi propio ritmo. Inhalo profundo. Trato de contar hasta tres, si no lo hago hasta dos. Inhalo profundo por la nariz. Exhalo por la boca proyectando todo el aire como si yo soltara a través del aire toda esa tensión que está aquí en mi pecho, que estoy tocando mi pecho. Puedo incluso sentir la angustia, sentir contracción, una preocupación. Puedo identificar qué hay allí. No lo necesito identificar, pero si puedo y tengo la capacidad, lo hago. Inhalo profundo, expando mi pecho, exhalo. Y libero toda la tensión que allí habita. Vuelvo a inhalar profundo. Una última vez para expandir y poder liberar todo aquello que allí se estanca en mi cuerpo, que ahora lo suelto. Voy a llevar mis manos a mis costillas. Sí, estas son mis costillas, paso 2. Y allí es donde está internamente el diafragma. Mis costillas guardan, protegen mis pulmones, pero también el diafragma está internamente masajeando todo mi cuerpo y mis órganos. Colocando las manos allí voy a ver cómo se mueven, si se mueven hacia afuera, hacia arriba y hacia afuera, si una parte de mis costillas se mueve o está estática. Voy a inhalar profundo a mi propio ritmo para expandir mis costillas. Exhalo por la boca, liberando la tensión que sienta. Puedo sentir una puntada a veces. Puedo sentir que no se mueve de un lado, del otro, o nada. Entonces allí voy a ayudar un poquitito a mis costillas con mis manos, a expandir hacia los lados si quiero. Como, como abriéndome, trato de estirarme internamente, inhalo profundo y exhalo, botando el aire por mi boca, soltando aquello que está allí alojado. Si no lo identifico, no es necesario en esta instancia. Inhalo profundo nuevamente, expando todas mis costillas para que mi diafragma se mueva mejor y masajea todos mis órganos. Exhalo, soltando esa tensión. Es normal bostezar, es excelente bostezar y moverse y sentir cosquilleos, empezamos a mover la energía, a liberar esa tensión, a transformar. Voy a llevar mis manos ahora al abdomen. Allí mis manos van a estar adelante de las caderas y apuntando con los dedos hacia la parte pélvica. Puedo, si quiero, unir mis dedos pulgares arriba del ombligo. Voy a inhalar profundo y voy a permitir expandir mi abdomen. Cuando inhalo, empujando mis manos para darme cuenta que sí se está moviendo, exhalo y libero todo el aire neutral. No llevo el abdomen hacia adentro, sino que suelto todo mi abdomen para que vuelva a su neutralidad. Inhalo profundo, y expando mi abdomen para crear más lugar y más espacio, recordando que allí se genera más del 70% de la serotonina, que es este químico que me hace sentir bien, feliz. Exhalo, suelto la tensión. Me conecto con todo mi ser, mientras inhalo y exhalo. Ahora... Solo me detengo unos segundos para respirar normal, relajado. Puedo colocar una mano en mi pecho y una mano en mi abdomen para sentir si ha cambiado y he modificado mi respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo profundo e incluso puedo hacerme más alta. Estirándome. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Me hago más alta, más alta, estirándome. Exhalo. Y suelto, suelto, suelto. Ahora voy a agarrar mis hombros. Voy a tomar mi mano y voy a ir a un hombro, no importa cuál. El que más me duela, el que más me moleste. Lo que voy a hacer con mi mano es que mi mano va a abrazar mi hombro. Cuando yo voy a inhalar profundo, voy a tomar mi hombro y lo voy a llevar hacia arriba mientras abrazo mi músculo. Estoy tomando mi músculo. ¿sí? Lo tomo y lo subo mi hombro. Inhalo. Y toda esa tensión, contracción, miedo que tengo, lo voy a liberar mientras suelto mi mano cuando exhalo. Y se desliza mi mano por el hombro hacia la punta de mis dedos. Y suelto. Voy a tomar mi hombro, inhalo y abrazo todo ese músculo. Inhalo muy profundo, siendo consciente que estoy abrazando y tomando ese estrés que siempre cargo en mis hombros. Inhalo profundo. Cuando exhalo, suelto y abro mi mano y fluyo toda mi mano hacia todo mi cuerpo y dándole hacia el final soltando toda esa tensión que carga ese hombro. Voy a hacer una vez más, inhalo profundo. Puedo darle el nombre que quiera, miedo, tensión, rencor, dolor. Inhalo profundo, exigencia, inhalo. Exhalo y suelto, 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 suelto. Ahora dejo la mano Voy a inhalar y a exhalar y esa mano se va a ir moviendo suavemente hacia la punta de mis dedos, como si tuviera una lluvia. Y la voy a ir acariciando suavemente, deslizando y soltando toda esa tensión. Inhalo y exhalo y libero toda esa tensión que llevo, ese miedo que cargo ahí por no hablar, ese miedo a que no me quieran. Ese miedo y esa resistencia a ser perfecta, perfecto. Esa responsabilidad que tengo, que me cargo una y otra vez. Voy a cerrar los ojos unos segundos. Y ahora voy a observar qué pasa en ese hombro. ¿Qué siento en ese hombro que acabo de liberar? Cierro los ojos para sentir cómo está ese hombro. ¿Qué siento en ese hombro? ¿Puedo comparar qué pasa en el otro? Necesito comparar para sentir y conectar con mi cuerpo. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo respondió mi cuerpo ante esta, este ejercicio? Inhalo y exhalo. Registro, registro cómo está ese hombro cosquilleos pesadez. se siente más bajo uno que el otro okay. Voy registrando ese es el peso que me quité de encima mi cuerpo sabe lo que la dirección que le di respirando tocándolo soltando yo creo un cambio somático voy a inhalar y voy a llevar la mano al otro hombro para hacer parejo los hombros Inhalo profundo, abrazo mi músculo fuerte y lo voy a conectar con algo que me suene. Y si no me suena nada, simplemente lo abrazo, esa, esa tensión que tengo en el hombro y voy a decir: Chao, tensión, te libero, te libero y te suelto. Y exhalo, y la llevo a todo, la punta de mis dedos, sacudo el brazo, voy nuevamente al hombro, inhalo profundo. Conecto con algo, con la tensión, con el miedo, la perfección. Exhalo. Siento como, como suelto y libero toda esa tensión de todo ese hombro. Una vez más, inhalo profundo, abrazo. Tomo ese músculo, ese músculo que tiene que ver con el agua, con mis emociones que me cuesta procesar, con los miedos con la responsabilidad, con ser perfeccionista, con querer darlo todo, con no aceptarme, con el rechazo. Inhalo profundo. Lo tomo en mi mano y es como si yo en mi mano, en mi puño, tomara todo eso y lo suelto y lo libero. Ahora con las dos manos libero toda esa tensión. Libero, libero, libero. Y suelto, suelto, suelto mis manos. Fuerte, fuerte, fuerte con las manos. Uno mis manos frente a mí. Y ahora puedo fijarme cómo me siento, cómo están mis manos y mis hombros, mis brazos. ¿Qué sienten mis manos? He creado un dominó, un efecto mariposa en todo mi cuerpo. He creado la conexión con mi energía en mi propio cuerpo. He movido emociones. Siento cómo siguen moviéndose como ríos. Siento como el río, como el agua va moviéndose alrededor de todo mi hombro, mis brazos, mis dedos. Siento la vibración y la frecuencia porque sé que soy energía y he creado ese cambio en mí. Observo qué lado quedó. Más evidente esa energía, ese peso, mi mano marcada energéticamente, mi cuerpo. Voy reconociendo cómo se siente cuando apoyo mi propia mano sanadora en esos espacios, liberándome. Inhalo profundo y exhalo. Inhalo profundo. Voy a llevar las manos como un triángulo frente a mí. Y exhalo y voto todo aquello que no quiero, pero que no quiero porque ya lo quiero soltar en realidad, porque ya lo vi, porque ya sé que no me sirve, ya lo abracé. Y vuelvo hacia arriba, llevo ese triángulo frente a mi garganta. Inhalo profundo, que es lo que no me animo a decir, y lo suelto. ¿Por qué no me animo? Lo suelto, lo suelto, lo suelto para animarme a hablar, porque mi garganta tiene todo el derecho a decir. Ahora llevo a mi corazón ese triángulo. Inhalo profundo y voy aquí con el triángulo en mi corazón. ¿Qué es lo que mi corazón no se anima a sentir? ¿Qué es lo que no me animo a sentir? ¿Por qué? Trato de traerlo a mi presencia. Inhalo profundo y lo suelto, lo suelto, lo suelto y llevo las manos hacia afuera. Y bajo las manos nuevamente y llevo ese triángulo a mi estómago. Yo me dejo mis manos aquí para que ustedes me vean, pero las llevo a mi estómago ahora. ¿Qué es lo que no puedo digerir de mi vida? ¿Qué es lo que está estancado? ¿Qué es lo que me duele? ¿Por qué me da acidez? ¿Qué es lo que me cae mal? ¿Qué es lo que me cae mal? Inhalo profundo y voy a separar las manos fuera de mi estómago llevando eso fuera para liberarlo, para liberarlo, para verlo, para conocerlo, para sanarlo. Y vuelvo con ese triángulo en la parte de mi ombligo. La parte reproductiva, la parte femenina, esa parte femenina en mí. No importa que sea hombre o mujer, todos tenemos el potencial creador. Esa es la parte que me permite ser creativo, crear, cambiar, modificar. Inhalo profundo, exhalo a través del ombligo y suelto, suelto, porque puedo crear. Lo que me bloquea, esa parte creativa, la suelto. Llevo ahora el triángulo hacia abajo frente a mi pelvis, ese es el primer chakra, la parte de mi raíz. ¿Quién soy? ¿Quién creo que soy? ¿Quién me creo que soy? ¿Con qué me identifico? Voy a liberar todo eso porque yo sé que no soy eso, yo soy mucho más. Lo voy a soltar porque hasta ahora me ayudó para llegar aquí, a este lugar, a este momento. Inhalo profundo y lo llevo hacia abajo y hacia afuera. Suelto mis manos y las traigo nuevamente hacia el frente para unir, integrar todo mi ser, todo mi ser. ¿En ¿Quién soy hoy? Llevo mi mano atrás para hacer el tapping de las cortezas. Inhalo profundo y voy a hacer tapping arriba de mi cabeza. Exageradamente inhalo profundo. El tapping es muy sutil casi no siento mi mano, es algo muy suave, estoy conectando mi cerebro en todas sus fases y su capacidad. Inhalo profundo contando hasta tres, cuando estoy listo, lista, bajo mi mano al corazón, exhalando profundo, liberando lo que hay en mi corazón y en mi abdomen. Llevo mi segunda mano a la segunda posición, inhalo profundo nuevamente que me permito soltar, seguir yendo a las profundidades que aún no me han animado, a mi tiempo, a mi ritmo, a mi espacio. Voy a la tercera posición, inhalo profundo, exhalo. exhalo. Voy a la cuarta posición, inhalo profundo. Exhalo, llevándolo al pecho y al abdomen. Último, la parte emocional, tan importante. Esos traumas, esas creencias, esas emociones que no me animo, ahí tenés, ahí podés. Inhalo profundo. Exhalo. Llevo las manos al corazón. Ya estoy conectada, conectado. He sincronizado mi mente, sincronizado mi cuerpo, he liberado la energía estancada, he liberado aquellas sensaciones que estaban bloqueadas en mi cuerpo. He reconocido mi propia energía. Ahora vamos a hacer una ronda de tapping, colocando los tres dedos, comenzando en la parte de arriba de mi cabeza. Inhalo y exhalo suavemente. Abriendo este chakra, séptimo chakra, tan importante para traer información vital para mi alma. Más allá de la mente, más allá de esas creencias, me abro a sincronizar para canalizar esta información. Inhalo profundo y exhalo. Llevo mis tres dedos al inicio de la ceja. Aunque hasta ahora no he creído en mí aunque hasta ahora me he castigado una y otra vez con palabras feas, criticándome y juzgándome por no lograr lo que los otros logran, por no ser lo que los otros esperan de mí. Yo sé quién soy, me reconozco, yo ahora me he encontrado con todo mi ser, me amo y me acepto tal cual soy. Afuera de la ceja. Aunque aún puedo ver que hay creencias que me bloquean, yo las invito a salir y a sumergirse en lo más profundo de mi ser para salir al encuentro de mi conciencia, para liberarlas y soltarlas y sanarlas, porque me han servido. Las abrazo, las acepto, las escucho, las escribo. Esas creencias limitantes que ahora ya no me afectan ni impactan mi decisión. Yo soy protagonista de mi vida. Yo elijo a cada instante moverme, evolucionar. Yo elijo, me amo y me acepto tal cual soy. Voy a, aquí, abajo de los ojos, aunque muchas veces... Me resisto a digerir esto que sucede en mi vida porque me parece injusto, porque yo no lo merezco. La vida trae a nuestra situación real, del día de hoy, aquello que yo puedo procesar. La vida no trae cosas que sean imposibles, sino aquello que me va a movilizar para dar ese paso que aún no me ha animado a hacer. Yo soy co-creador, co-creadora de mi vida. Yo voy a soltar todas esas exigencias que me dicen que yo tengo que ser de una forma u otra. Voy a soltar todos esos dogmas y lealtades e identidades con las que me reconocí. Yo soy leal solamente a mi alma, expandiendo y conociéndome a cada instante. Yo sé que puedo digerir mi vida bocado a bocado. Así lo haré. Me amo y me acepto tal cual soy, abajo de la nariz. Aunque a veces las cosas me huelen mal, hay cosas que no me gustan, que rechazo, hay cosas y personas que no puedo tolerar. Trato de conectarme, me propongo conectarme con esa parte de mí que rechazo de otros porque sé que hay algo que me huele mal, porque algo que no he procesado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Algo que está en mi físico me está llamando la atención. La parte instintiva quiere despertarse en mí. Yo me dejo guiar por mis instintos, también sabiendo que el otro es mi espejo y es mi camino a reconocerme y aceptarme. Me amo y me acepto tal cual soy. Abajo del labio. Me propongo nutrirme de todo aquello que alimenta mi ser. Palabras que alimenten mi espíritu. Actividades y acciones y movimientos que sumen a mi fortaleza. Pensamientos que me motiven al cambio y a gestionar aquello que en momentos de dificultad no sé cómo hacer. Ya cuento con herramientas ahora y siempre que están en mí. Me amo y me acepto tal cual soy. Clavícula. Soy fuerte. <coughs> soy fuerte. Soy espíritu en esta vida, en este cuerpo. Soy fuerte. Soy fuerte, soy fuerte y vibro fortaleza. Conecto con mi capacidad vital de esta vida, quien soy, honrando todos mis ancestros, aquellos que están en mi pasado y aquellos que vendrán en el futuro. Yo cambiaré la historia de mi familia y mi linaje familiar. Hoy me reconozco y reconozco mi esencia, mi propósito. El propósito que hoy viene a mi vida, a despertar, a despertar mi corazón. Me amo y me acepto tal cual soy. Abajo de la axila. Me animo a vivir a pleno. Elijo aquello que vibra en mi corazón. Me conecto con el gozo y mi deseo pleno de vivir la vida. Me conecto con aquello que resuena conmigo, más allá de lo que los demás creen, si es bueno o malo. Yo me conecto con lo que vibra. Soy honesta, honesto conmigo mismo. Me conecto con lo más profundo de mi ser y juego con esa niña, ese niño interior que vive en mí. Me conecto y le doy la mano para que me permita jugar con la vida. Ser creativo, creativa, liberar todo aquello con espontaneidad que sale de mi corazón. Me amo y me acepto tal cual soy. Dedo índice. Me libero de todo aquello que me ha atado en mi pasado. Yo hoy creo mi nuevo presente. Me libero de todas las ataduras y creencias limitantes que en algún momento me ayudaron a sobrevivir. Les agradezco y las suelto, porque hoy cuento con nuevas herramientas en mi vida. Suelto y libero todo aquello que en algún momento no me permitió evolucionar y crecer. Me amo y me acepto tal cual soy. Borde de la mano. Me conecto con todo mi ser. Soy luz, energía y vibración. Todo se mueve en mí si yo le doy la orden y lo deseo con todo mi corazón. Pongo en acción todo aquello que vibro, todo aquello que pienso, le doy movimiento y manifiesto la abundancia que tengo y que soy. Me amo y me acepto tal cual soy. Inhalo profundo, exhalo, llevo las manos a mi esternón, conecto con toda mi energía y vibro. Recibo la vibración, recibo información. Puedo recibir señales que llegan a mí en palabras, imágenes, recuerdos, sensaciones, aromas. Hoy soy otra persona de cuando comencé este curso. Ya lo hemos escuchado de muchas de ustedes y de todas las que han escrito en este chat y las que han escrito en el Telegram. Todos somos nuevas personas, ya somos diferentes a cada día y a cada instante que vamos cambiando nuestra historia a conciencia, conectándonos con todo nuestro ser. Me amo y me acepto tal cual soy. Inhalo profundo, exhalo. Suelto, suelto, suelto. Abro mis manos suavemente generando esta esfera de luz que ya he creado, he conectado, que ya les he transmitido en la clase 4. Ya esa transmisión ya fue hecha, ya la han recibido y si no la han visto esa clase 4, vayan a recibir esa transmisión y sientan la energía en sus manos. Esos brillos y destellos de luz en sensaciones de cosquilleos, cosquilleos, calor, frío, movimiento, aire. Inhalo profundo. Si puedo cerrar los ojos, puedo ver esa esfera con un color. Puedo darle una sensación. Esa esfera tiene poder, mi poder. Es mi energía, que ahora la llevo a donde más me duele, donde más me molesta o donde más nutrición necesito. La llevo ahí. Nutriéndome, bañándome en esa energía, que esa esfera de luz se va desparramando dentro de mí con el color con el que yo vi, con el amor que yo sentí por todo mi ser completo, mi abdomen, mis brazos, mi garganta, mi cabeza, mis piernas, mis pies, hasta expandirse fuera de mí. Soy luz. Uf. Suavemente llevo las manos a mi abdomen, abro los ojos. Damos por terminada esta práctica del día de hoy para que la practiquen todos los días a partir de ahora. Pueden ir modificando el tapping a su gusto. Me voy a quitar del pin para poder verles y escucharles a todos ustedes. Ahí vamos. ¿Cómo están? Uf, sí, qué calor, ¿no? Hemos movido mucha energía, mucha energía. Qué hermoso todo el ejercicio. Esto le va a quedar a ustedes para siempre, siempre que YouTube me deje. Ahí lo subo y les va a quedar para que tengan una forma de práctica completa, ¿Sí? Y luego ustedes pueden ir cambiándola a su gusto, pero al menos tienen como algo compactado para, para ir conectando todas esas técnicas. Ustedes se han visto en cada clase que hay muchas más técnicas que hemos hecho, entonces ustedes pueden ir agregándolas con más tiempo, como les guste, la que más les guste. Y quizás hay una que le va a llamar mucho más la atención en un momento. Háganlo, sigan su intuición y luego empiecen a conectar. Saludos por motivos de tránsito, de trabajo. Me he dedicado este día a escuchar y repetir mentalmente la práctica. Tengo una pregunta: a mí me duelen mucho mis senos o pechos más el lado derecho cuando me preocupo o me dan una noticia no agradable, me duele mucho más de lo normal y a veces no sé qué hacer. Hay que movilizar esa energía estancada a través de estas cuatro clases te he contado cómo mover esa energía, es tu trabajo conectar con aquello que te resistes, porque hay energía en el lado derecho de tu seno, ¿Qué parte de tu pecho, qué energía se está contrayendo en esa parte del pecho? El pecho tiene que ver con la nutrición. ¿Qué parte te sientes culpable por no nutrir a alguien? ¿Te sientes culpable que tú no te nutres a ti misma? Um, ¿Qué es lo que está sucediendo? Si sí, la parte derecha es tu pareja, tus hijos, tus pares. Chequea qué es lo que pasa. Tú tienes que buscar, y es tu tarea, buscar tu creencia limitante que está ahí enquistada en ese lugar, que llega siempre al mismo lugar para darte un mensaje. Hay que buscar ese mensaje. La, la sanación con las manos se puede hacer a otra persona. Yo diría que a esta instancia que recién comienzan, lo hagan con ustedes, porque pasar energía a otra persona, no quiero. todavía ustedes no saben cómo recuperar su propia energía. Y eso se entrena uno para asegurarse que la energía le quede a uno y no se drene la energía, ni se peguen energías de otras personas. Yo diría que por ahora solamente la van con su energía, pero ustedes pueden visualmente mandarle energía a otra persona cuando ustedes se alimentan de energía también, sin conectar con la energía del otro, simplemente dándole, sí, a través de su propia luz. Imagínense Gracias, gracias, gracias. Maravillosa la respiración, el tapping. Mil gracias, maravilloso, felicidades. El tapping se puede hacer sentada con piernas cruzadas. Hay que evitar descruzar las piernas. Ninguna parte del cuerpo que esté cruzada es magia. La energía es magia total, brillante. Gracias, Doc. Nos amo. Calor y sed. Hermoso. Gracias por tanto amor. Esta grabación queda claro que queda. Hombros relajados y des Estresados, gracias infinitas, María Laura. Voy a seguir haciéndolo ya que es muy sanador. Hombros, gracias, gracias, gracias. Yo siempre lloro y yo siempre voy a necesitar más prácticas. Todos necesitamos continuar porque estamos en plena evolución. María Laura, gracias, gracias. Me has ayudado mucho a mí y a mi familia. Un beso, gracias a este grupo tan bonito. ¿Cuál de los ejercicios puedo hacer para la distensión estomacal? Todos, todos, porque tú tienes que darte cuenta cuál es el que. Conecta con esa distensión y por qué. Haz el ejercicio para conectar con tu cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Pero tú tienes que conectar todas esas partes, esas cuatro clases que enseñé, cómo conectar con la mente, con el mensaje que tu mente dice, con esa parte del cuerpo, tu energía que dice, tu cuerpo que dice si quiere una sesión privada me avisa me mandan un whatsapp y hacemos una sesión privada con un tapping específico que ustedes pueden grabar y quedarse para siempre con su problema particular impresionante esta práctica no logro volver a conectar a momentos sentía como mis pies se elevaban y la energía en las manos fue muy potente wow qué espectacular Uh, Súper, gracias, 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 gracias. Terminé llorando con mucho calor. Me encantó, gracias, doctora. Tu amor es maravillosa, gracias. Muchas gracias, María Laura y el grupo. Gracias por recordarnos nuestra esencia creadora, el poder de transformar nuestra energía y estados emocionales. Tan solo necesitamos creerlo para crear. Exactamente, gracias por recordar y decirlo con las palabras. Gracias, gracias, gracias. He notado un gran cambio de energía en mí. Me encanta todo lo que aprendí y todo lo que me enseñaste. Un gusto, maravillosa, gracias. Excelente. Lucía. El micro, como siempre. Nada, me he quedado súper relajada. Te tengo que decir que había estado en un punto en el que no podría, no sabía si podría llegar a la clase. Y bueno, me ha venido súper bien porque me ha elevado la vibración, mira qué voz tengo, es que casi me quedo dormida. Sí. Y los hombros que normalmente tengo tensionados, bueno, una diferencia pero abismal. Y ya solo para acabar y contar algo más de mi experiencia, que creo que también se ha producido a, tra a través de este programa, que ha sido muy potente lo que ha pasado, yo tenía una resistencia de volver a mi ciudad, donde me pasó toda la enfermedad y todo. ¿no? Y cuando estábamos en tiempos de COVID, pues yo tuve un, un profesor, un sanador. Que bueno, o sea, es que también es como que me salvó de la vida en esos momentos y bueno, eh, practiqué mucho con él, pero bueno, eh, se dedicaba más a la formación y ya no hacía terapias de sanación. Y el otro día le dije a mi madre: Digo, mamá, digo le voy a pedir a Rubén a ver que haga una excepción para, para llevarla a ella. <laughs> digo, y para que no te creas que todo esto es espiritismo. Y le puse un poco de la clase 4 de la la calidad de las energías y se quedó más tranquila porque dijo ah pues sí sí ahora lo veo más claro y bueno eh, pasó esto y de repente resulta que bueno recibo un mensaje de bueno de esta empresa que no voy a decir y pues me comentan que porque es que yo escribí para pedir la, esta sanación si podía hacer un, eh, un, una excepción pues resulta que Rubén vuelve a hacer la sanación y se ha mudado a mi ciudad donde, donde yo vivía. Esto a mí es que se me abrió el corazón, porque digo, esto es la llamada de Reus. <laughs> es que tengo que volver, porque además sé que si vuelvo, pues está él y vuelve a hacer sanación, y de hecho tengo ya comprometida una hora con él. Y de repente, ayer, es que esto ha sido muy fuerte esta semana, por eso estoy muy agotada, ya van al timbre y era un chico de Reus de, de esta ciudad que tenía una tienda que mi madre no me venía a ver mucho cuando yo estaba allí y era fan de esa tienda que se llamaba El Mundo Mágico. Y luego dice mi madre esto del espiritismo, pero ella estaba metida siempre ahí en el mundo mágico. Y Hicieron una amistad con un bueno con el vendedor muy majo y tal. Lo conocía ella más que yo, yo y había ido un par de veces. Pues llaman a la puerta y era él. Era el chico de Reus. Porque siempre mi madre había dicho cuando pases por aquí para en el pueblo, pero es que esto ha sucedido pues era la última vez 2009 2010 igual que se vio con mi madre y el chico siempre había tenido grabado la historia esta de que tenía que pasar. Mira, yo necesitaba una mascota también y se presentó con dos perros. Estuvimos ahí charlando súper a gusto y digo, esto es la llamada de Reus, esto es que ya puedo enfrentarme a que ya estás que ya está sanado esto, que ya puedo volver allí. Qué y potente, que te... sí, a qué potente <laughs> las señales. Cuando te, no me acuerdo si fue en el Telegram que dije, ¿cuáles son las señales que van tomando, que se van dando cuenta ustedes que van apareciendo? Y mira, las señales son así porque se abre el mundo. Tú te abres y el mundo escuché te la... Escuché lo que me dijiste tú de escuchar las señales. Y luego bueno, que ya tengo también programada contigo la sesión y que yo sí que sé en que tres partes de mi cuerpo, a mí el cuerpo ya me ha avisado, sé dónde tengo el bloqueo. Es decir, que muy productiva, muy feliz, muy encantada de conocerte, también el apoyo de todo este grupo y bueno, que seguimos en contacto. Gracias. Creo que sí, un, un beso, beso, un beso, Lucía. Bueno, a ver, alguien más quiere eh, comentar. Alguien había levantado la mano para contarme algo. Um, mientras preparaba la esfera, las manos sentía la energía que iba y venía de una mano a otra, el calor en ambas, hermosa sensación. Claro que sí. Esa es la, esa es la activación que les dio a ustedes y ustedes ahora la tomaron requiere que ustedes practiquen todos los días para no perder ese contacto con su propia energía. Eh, termino con el corazón latiendo fuerte, fuerte con el tapping. Claro, respira profundo, entonces eh, hazlo más lento, más suave espero el próximo curso y de verdad no tengo palabras para agradecer, un abrazo gigante María Laura y a todas, gracias a ti también por ser parte, todos somos parte de este grupo, muchas gracias María Laura gracias, es un comienzo de un camino hermoso de autoconocimiento, gracias por acompañarnos un gusto enorme ha sido de crecimiento total este curso lo empecé tarde, me costó mucho llevar el ritmo, quizás no sea el mejor testimonio por lo inconstante que fui, pero fue liberador de cómo empecé con los dolores, me sobrellevaban y hoy puedo decir que se ha liberado. Queda poco. Ha sido espectacular la experiencia, gracias doctora, con el gran la gran guía de luz que es Dios. La bendiga grandemente a igual que a este grupo. Luz sanación a todas, muchas gracias. Maravilloso, mil gracias por todo su amor. He observado en mí un cambio de energía positiva, gracias por este curso. Un gusto enorme, gracias. Ahí te leo. Qué bonito, Lucía, qué bueno, felicidades. Para ver que estoy cara con todos mis ejercicios. Eh, que acabamos de hacer, ¿cómo se llamaba el primer ejercicio? Respiración consciente. Exacto, respiración consciente. Cortezas, hombros, tapping, la esfera de luz y sanar la parte afectada. Exactamente. Gracias, gracias, gracias. Yo también espero el próximo curso. Mil gracias, María Laura, por todo, tan generosa, tanto amor, para transmitir y por todas las experiencias del grupo. Voy vibrando mis cambios. Exacto. Yo sigo en el otro curso también. Gracias, doctora. Es maravilloso. Exactamente. Lo que pasa es que todos vibramos. Cuando todos vibramos, todos cambiamos la frecuencia y si hay alguien que le cuesta o no conecta, estamos permitiéndole todos juntos llevarle ese lugar. Por eso es muy importante, se llama campo morfogénico, cuando todos en el grupo hablamos en el Telegram, nos conectamos, generamos estas prácticas, en ese campo que ya está formado, el programa 6, Todas las personas que están activas con intención, que han colaborado, que han apoyado, que están eh, conectadas, se sienten conectadas, generamos todas con la práctica elevar la vibración de todas y todos. Así que es súper importante. Eh, Patricia. Hola. Hola, hola. Ahí estabas, ¿no? Eh, sí, ahí está. Uf, uh, horror pero bueno sí. eh, eh, entre los ejercicios y la menopausia se me acelera <laughs> eh, no gracias gracias a todas de verdad todas han sido apoyo de, de, en distintas formas y, y gracias a ti María Laura de verdad aprendí muchísimo espero el próximo curso rapidito <laughs> eh, hago mis prácticas esta semana debo reconocer que estuve un poco floja porque estoy con visitas entonces me cuesta mucho conectarme y tener mi espacio sola pero igual, igual en el auto, incluso antes del trabajo, porque yo trabajo en las escuelas, entonces antes de bajarme al trabajo hago mi práctica, cinco minutos. Pero, pero debo reconocer que esta semana estuve un poco más floja. Pero gracias, muchas gracias por todo, gracias por la transmisión de energía. Tienes una energía maravillosa, de verdad, de verdad. Me encanta tu energía al margen de lo que aprendamos o lo que no aprendamos. Tú ya eres. Una energía que nos transmite que es, pero wow, wow, de verdad. Y la siento, y la siento. Y mi bola de luz está conmigo y va a seguir conmigo, porque de verdad la siento, la siento conmigo. Gracias, gracias. Y gracias a todas por, por transmitir eh, también su propia energía, sus experiencias. Todas aprendemos de todas, de verdad que sí. De verdad que sí. Así que eso, tengo todo el agradecimiento del mundo. gracias. Gracias, gracias. Por y nos vemos pronto, y nos vemos pronto, espero. Claro que sí, siempre conectadas. Un abrazo, te abrazo enormemente a todas, a cada uno de ustedes. Le mando un abrazo muy fuerte, muy feliz que seas parte, que todos sean parte. Gracias por conectar, por hablar, por, porque cuando uno también habla está manifestando todos los cambios, uno está manifestando con la palabra. Mira el cambio, ¿sí? está, creando, está creando cambios también cuando uno habla y ca cambia toda la dinámica. Entonces te agradezco mucho por haber compartido eh, y bueno. Un, un abrazo muy grande. Seguí con la esfera. Sí, eso es importantísimo. Sí, sí. Gracias. No importa, no importa que un día dejes, aflojes, como tú dices, no importa, pero no dejes la práctica, aunque sea un minuto. Prefiero uh -huh, que sea uh -huh. un minuto todos los días, aunque, aunque hagan toda la práctica completa una vez por semana. ¿Sí? Exacto. Mira qué interesante lo que dije, es ¿eh? importante. Un beso. Sí. Gracias. A ti. A ver, aquí. Um... Entonces uh, espero el próximo curso. Mi gracias María Lara por todo, tan generosa, el amor que transmite por todas las experiencias del grupo vibrando mis cambios. Yo sigo en el otro curso también aunque okay, esto ya está recomendado al mil ciento a todos los que necesiten más autoconocimiento y liberación es maravilloso cuando hago la práctica en vivo con la clase es mucho más poderosa, comprobado. Claro, es que eso, por eso le invito y los insisto a todos, por favor, vengan a la clase, por favor, porque es un cambio enorme y todos me dicen lo mismo, wow, qué cambio, porque nos conectamos diferente, te escucho, te hablo, nos hablamos um, y, y están compartiendo su energía. Dios te bendiga, María Laura, la verdad, muy bonito, beneficioso este curso, nos ayudas a cambiar para mejor, cada vez esto nos hace ser mejores seres humanos en un mundo tan oxidado que necesita más energía positiva. Un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Eres luz infinita, te admiro. Un beso. Totalmente de acuerdo, María Laura. Tu energía es hermosa, nos transmite de amor y paz solo con verte y escucharte. Un beso. María Laura, he sentido mucho calor en la práctica después mucho frío. ¿Por qué será? Cambios de energía. Esos son cambios de energía. Es muy común y es muy normal. Es perfecto, porque eso está diciéndote, moviste algo. Algo se está moviendo. Eh, Qué es lo que activamos al costado de las cejas. Obviamente sigo con las mismas presiones ahí y en la frente, pero lo acepto y supongo que por algo está. Recuerde que habíamos hablado que eso que activabas, eh, creo que creo que tú, porque me escribieron todas, entonces no recuerdo. Diga, dime si es verdad, si eres tú que hacías una práctica de otra energía. Entonces tú te habías quedado con una activación que no podía, que se amplificaba cuando hacías tapping. ¿Es cierto? Me parece que eres tú, ¿cierto? Sí, ok. Entonces lo que te diría es enraiza, enraízate más, enraízate, descalza. Descalza, coloca agua con sales de magnesio. Eh, grounding, ve al, a la tierra, cambia la polaridad de tu cuerpo, descargas a través de la tierra todos esos, toda esa química que tienes. Es muy importante poder descargar con la tierra en un parque. Eh, eh, en el agua necesitas bajar esa energía y enraizar, hacer mucho chigón, que es la práctica 4 que hicimos, ¿sí? Esta que es así, donde tú besas y abrazas con los pies en la tierra para poder bajar esa energía um, y, y poder calmar un poco esa activación que te quedó. Ahora pregunta constantemente: ¿qué mensaje tiene eso? ¿Qué mensaje tiene? ¿Qué mensaje tiene? Quizás hay algo que, que en esta parte de aquí necesitas eh, liberar. Eh, alguna algo que viste que no te animas a ver a, a verlo bien y a traerlo a la, a la verdad a darle su palabra ponerlo en palabras en acción así que enraizarte agua y no le des en todo eso, en todo caso toquecitos eh, es al final de la ceja el toquecito no es acá en, el, en la sien, es al final de la ceja pero si tanto te molesta hazlo como si fueras a tocar un bebé o sea casi imperceptible porque es energético esto que estamos liberando eh, qué hermoso testimonio, gracias infinita María Laura y a todos, gracias María Laura por enseñarnos, encaminarnos a aceptar, amar eh, nuestro proceso, me ha encantado el tapping espero con amor los próximos cursos amo, cuando vaya a Miami, a la que la quería ver claro que sí, alguien está con o no hay acabado mamá, no hay acabado alguien acaban? está con el micrófono a ver si lo puede cerrar les agradezco que cierren el micrófono, gracias Um, claro que sí, vienen a Miami y me avisan. <laughs> es normal sentir dolor eh, cuando se toca alguno de los puntos de tapping, como debajo de la, de la axila. Eh, bueno, el punto debajo de la axila es un punto que genera dolor, se llama vaso 21. Y en mis Instagram tengo la explicación de qué es ese punto, qué estás haciendo, con qué está conectado y está en un video. Eh, y es un punto que tiene que ver con el vaso, que produce la sangre, pero también este es un punto que tiene que ver con gozar la vida y es un punto linfático entonces eh, hazlo con más suavecito cuando lo activas si es normal eh, hola le cómo estás eh, hola cómo estás bueno quería darte las gracias nuevamente por el curso y por todo lo que aprendí acá que fue muy muy valioso para mí que la verdad que casualmente yo estoy terminando una formación de coaching eh, soy ingeniero y hace como o sea en, en la pandemia decidí ponerme a estudiar eso pero más bien como autoconocimiento y muy valiosa esto porque al final esto es una herramienta en que nosotros lo vamos a aplicar para nosotros mismos, para conocernos, para ver qué nos pasa, cómo reaccionamos. Eh, algo que aprendí en coaching es cuando vi el tema de las emociones, me, me voló la cabeza eso porque es eh, como que estabas, uno está en otro mundo que no tienes ningún conocimiento en nada y cuando ves algo de las emociones te... O sea, todo, todo lo que nosotros hacemos y vemos tiene que ver con las emociones. Y me, me sirvió de mucho esto que explicaste lo del cuerpo. Eh, creo que nunca había olvidado esto de los tres cerebros, nunca lo había escuchado. Tenemos tres cerebros, el, el, el cerebro, el corazón y, lo, y, 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 y el intestino. La verdad que es muy valiosa la formación en todo. Y algo que no había comentado, no soy la persona que está de la práctica que, que hace, pero sí a mí me pasó que sentía mucha presión acá, en esta parte. Después vi un video tuyo donde tú te este, explicaba que cuando en una práctica que hacías de tapping, que si tenías dolor acá... Este, ponías el dedo suavemente acá y lo levantabas y bueno, eso lo hice varias veces no sé si por la vista, no sé por qué pero se, siempre sentía presión acá pero la verdad es muy valiosa la formación y bueno, a todas las personas que están acá como también dijeron las chicas eh, que es importante que busquemos siempre ayuda o, o busquemos este, este tipo de formaciones como gente como tú porque nos ayudan a, a conocernos la verdad que es muy valioso, muchas gracias Gracias a ti, gracias por compartir tan linda. Um, y sí, a veces la presión que sentimos en ciertos lados, sobre todo aquí, puede ser de la vista, puede ser del esfuerzo de estar mirando la computadora, uh, puede ser que estamos fijando mucho la vista en un punto, necesitamos eh, mirar a lo lejos y, y cerca cada 20 minutos para no forzar tanto. Quizás también estás desarrollando tu intuición y eso también genera como si estuvieras abriendo tu tercer ojo. Entonces hay muchos sí, cambios es. que están ocurriendo y, y a veces uno siente esos dolores de cabeza estas épocas de portales de energía eh, de, de, de todo lo que está ocurriendo que es el 2022 2022 y, y todos estos cambios de milenio de era eh, están también creando cambios en nuestro cuerpo porque nosotros vibramos con la tierra y la tierra está cambiando su vibración entonces no nos damos cuenta y a veces los pequeños molestias es que estamos atravesando y adaptándonos a esta, nuevo, a esta nueva energía, ¿sí? a esta nueva forma de vibrar. Así que, un abrazo. Sí, sí, muy valioso, la verdad. A mí en la última clase, que también me, me dejó así como que wow porque cuando hiciste <laughs> lo de la práctica, eh, hoy me siento realmente bien, pero siempre tú, todos estos días tuve muchos sueños y, y siempre todas, cada, cada vez que terminamos la meditación, yo <laughs> terminaba durmiendo. <laughs> Era dormir como dos, tres horas. Y, y sí, algo tiene esto, porque cuando haces. Lo de las energías, cuando me recuerdo que esa tarde dormí, cuando me levanté, sentía como los dedos como que me habían quedado así, como que. Y sí, algo, la verdad que es algo que, que tenemos que seguir practicando para seguir conociéndonos y ver cómo, cómo nos, nos ayuda esta herramienta, muy valiosa. Claro. Gracias. Bueno, un gusto enorme. Y bueno, vamos a ver, ¿alguien más quiere hablar antes de terminar la clase? Um... Gracias, María Laura, ¿a qué punto nos ayuda a trabajar la, la liberación de la procrastinación, todo lo que enseñé. Todo lo que enseñé es lo que te libera, porque la procrastinación no es más que tu resistencia y la resistencia viene de un bloqueo energético. Cuando tú te liberas el bloqueo energético, moviendo con el tapping, la respiración, todo lo que enseñé mueve la energía, mueve la energía, se va la procrastinación, porque tú tienes, tu cuerpo sigue las ganas de moverte. Entonces, tu cuerpo, si tú te mueves, se quiere mover. Y ahí dejas de, de llevar eso. De todas formas, hay todo un proceso y en mis clases también hay varias clases que yo tengo de evitar esa procrastinación que tiene que ver con el hígado, um, con este, este elemento de la madera que expliqué un poquito en la clase 4 también. Entonces es darte cuenta si eso es algo que tienes miedo de algo. A veces es el miedo también. No es una sola cosa como la medicina um, occidental, que hay un dolor con un punto. Eh, cuando me preguntan qué punto hay para quedar embarazada, ¿a ¿qué punto hay para sanar el, no sé, la acidez? No, no hay un punto, porque no hay magia. Eh, aquí eh, no, esa es una mentalidad occidental y es, está, y es válido que ustedes lo pregunten porque es lo que aprendimos, la mentalidad occidental. Yo lo que les estoy enseñando es una mentalidad abierta, holística, integrada, que te permite verte no como con, tocando un botón resolviendo algo, sino eres un ser energético que siente que hay programaciones que sientes en tu cuerpo, sientes emociones y que tú mueves la energía, con la energía se mueve tu mente, con la energía se mueve tu cuerpo, con la energía se mueve todo. Entonces, si tú con todo lo que aprendiste ahora practicas el moverte, empiezas a entrenar al ser completo a moverse, ¿sí? Porque somos un ser completo, lo que le pasa a una parte le pasa al todo, ¿sí? Entonces, si tu cuello está bloqueándose, si estás con contracturas, hay contractura en todo tu ser. Todo tu ser completo. Puede ser que tengas procrastinación, puede ser que tengas eh, impedimentos, bloqueos de todo tipo, porque el cuerpo es uno, que está en constante comunicación en estos cuatro pilares. Somos un ser completo que todo se comunica todo el tiempo. Entonces, la idea es que tú empieces a trabajar con las frases, trabajar con las mantras, con la escritura terapéutica, con el tapping, con las cortezas, con la respiración, con todo lo que enseñan en las cuatro pilares, porque cuando tú empieces a mover como un motor, como una rueda, Tú empiezas a moverla la rueda sigue andando salvo que haya que la, algo que la frene la, la, la rueda sigue si sí, es el impulso del motor como corazón que no para sí pero a veces uno de miedo se resiste entonces a ver qué es lo que tú creas todos los días tu realidad que estás creando todos los días entonces tienes que hacer la práctica de pensamientos positivos hacer el tapping porque ahí hay una resistencia que todavía está muy presente que necesitas um, verla, ¿sí? Seguir, seguir, está perfecto porque ya has empezado, lo importante es que ya has empezado, ya empezaste a mover cosas, sigue moviendo, sigue practicando. Eh, el dolor de cabeza desapareció, vas a ver que cuando tú vas respirando todo va moviéndose, cuando todo se mueve, la energía se mueve, se va el dolor, se mueve la energía, se va el dolor, ¿sí? Entonces por eso eh, tienen herramientas muy valiosas para toda la vida. Bueno, un feliz cumpleaños para todas las cumpleañeras, Cecilia, Lucía y alguien más que no recuerdo. ¿Quién era? ¿Es que me escribe aquí, así la menciono. Tengo la duda de cuando limpiamos nuestro espacio personal y llevamos las manos al corazón, en ese momento limpiamos de las malas energías o nos llenamos con las buenas y ya luego las expulsamos fuertemente cuando llevamos las manos al corazón, cuando, la, cuando hacemos el triángulo y llevamos hacia afuera, eh, más que malas energías, lo que estamos moviendo es fuera de nosotros aquello que ya ahora no nos sirve más ni aporta. No lo quiero llamar como algo malo, porque me sirvió para ahora ser quien soy, entonces malo no es, pero ahora me está bloqueando mi progreso, entonces eh, lo que empujo fuera de mí. Con la exhalación, es aquello que hoy ya no me sirve, el peso de la mochila que cargué, que hoy ya vi y me di cuenta. ¿Sí? Uh, María Isabel, Ángela, Ángela, María Isabel, Cecilia, Lucía. Ahora cantamos todos feliz cumpleaños y nos quitamos los micrófonos. Primero, Amanda. Ahí va. Hola María Laura. Hola. No quería aprovechar. <laughs> No he podido entrar antes, pero digo, a ver si están todavía porque quería aprovechar para, para darte las gracias, porque como muchos de... como yo ya hice el, el reprograma el año pasado y este año lo vuelto a hacer y otra vez maravilloso, otra vez como hacerlo de nuevo y quería eso aprovechar para darte las gracias. Como te dicen, es que eres como de mi familia, estoy hasta emocionado por... Por hablarte, y quería aprovecharlo y digo, voy a entrar y aprovecho y se lo digo porque de verdad lo siento, me, me has aportado mucho, he crecido mucho, he trabajado mucho gracias a ti. Y eso nada más, que muchas gracias. Oh, y un abrazo sí. enorme, gracias por ser parte. Eh, y bueno, te mando un abrazo enorme, vamos a seguir conectándonos en el Telegram. Todo lo mejor para todos ustedes y vamos a todos saquen el, el micrófono, vamos a cantarle feliz cumpleaños, ¿cierto?

todos los mejores deseos, compañeras de, de ahora, de mañana, del lo que viene. Gracias a todas, todo me lo mejor, mis mejores deseos para Gracias. cada una de todos ustedes que está acá. Sigan el Instagram, coméntenme, porque esa es la energía que a mí más me moviliza. Ustedes comenten, comparten, eso es lo que nutre la cuenta para seguir compartiendo con todos los demás. El YouTube ya haré un desafío nuevo, así que vamos a ir renovando energías. Eh, para el marzo 8 vamos a hacer otros encuentros para sanar la madre, el, el, el vínculo con la madre, la madre que está en nosotros, nuestro vínculo con nuestros hijos, este linaje materno. Así que ya nos vamos a seguir encontrando. Les mando un abrazo. Los quiero mucho a todos. Gracias a todos por ser parte. Un beso gigante, gigante, gigante a todos. Gracias Gratitud. Por ser parte. Gracias. Un beso a Gracias. a Valeria, Isabel, sí. Cecilia. Gracias. Lili, uh -huh. uh -huh. uh -huh. un besito. Chao a todas, gracias. A Liliana, gracias, buenas tardes a todas. Gracias. Isabel, Ángela, Yesenia, gracias. Lucía, María. Chao, chao, María. Ay, sí, le, auxiliadora, gracias, gracias. Andrea, Hortensia, Cristina. Chao, chao, chao. Gracias por todo. Adiós. Gracias, Adiós. Chau, chau. Gracias, gracias. gracias a todos. Bye, bye. Saludos. Gracias, 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 gracias. Un beso, Gracias. Gracias. Un beso, Yesenia. Besito, Azul. Emilia, besito, Emilia. Que estés muy bien. <laughs> chau a todas. Isabel, chau, chau. Pamela, chau, chau. Valeria. Bye a todas. Un besito. Ya nos vemos pronto. De todo mi corazón. Chao, chao.